Buenos comentarios, reportajes, entrevistas, en fin, tenemos de todo. Y también la sección 45 revoluciones por minuto. Hoy tendremos a George Michael y los One con una canción de los años o de la década de los 70 que fue un ícono en el romanticismo de aquel momento. Hoy nos visita esta personita. Mire, ¿qué tal? Buenas tardes, Saraí. Buenas tardes, Mario. Auditorio de HRN en conexión con TSI. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Ya vamos a estar informando qué es lo que está sucediendo en noticias internacionales con el concierto que han realizado varios famosos en una recolecta humanitaria para la gente de Venezuela. Sí. También lo que ocurre en el tema de política el día de ayer en horas de la noche, pues, ha dejado entrever si sí o no acepta la candidatura presidencial el diputado por parte del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, bueno, que estaría brindando una conferencia de prensa a partir de las 3 de la tarde para el día lunes. Y sobre lo de los accidentes vehiculares que han sucedido, según registra Vialidad y Transporte, Mario, son de 30 a 35 accidentes a nivel nacional diarios que registra la dirección. O sea, no cuentan aquellos que hay una colisión de dos vehículos y ellos mismos, pues, en el momento arreglan el caso. Bueno, y tenemos vamos a hablar a Víctor. De eso. Ya vendrá también Rosento con nosotros. Antes quiero presentarle a esta personita, mire, artista hondureño. ¿Qué tal? ¿Estará ahí? Dígale. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Ya te había visto en la mañana, en las mañanas del 5, con los premios Oscar. Sí, estuvo bien premiado en los últimos meses, ¿verdad? Muy bien. Es la 1:00 p.m, 34 minutos. Vamos a lo que venimos a dar las noticias de última hora aquí en el programa La Tarde de HRN y TSI. Hoy es viernes. Buen día. ¿Víctor? ¿Comenzamos? Claro que sí. Y bueno, mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Víctor Reyes y estoy aquí con mi amigo Mario. Y con Saraí. Amiga. Y entonces creo que va a venir Rochendo dentro de unos cuantos minutos. Y bueno, me encantaría cantar el día de hoy. Y bueno, estoy aquí con Mario y Saraí. Pues me gusta mucho venir a HRN porque ellos siempre me... Bueno, lo apapachamos aquí bastante, claro, ¿verdad? Lo queremos mucho, lo abrazamos. En mi segundo hogar, pues desde pequeño yo he venido aquí a HRN, en Emisoras Unidas, y pues me encanta mucho. Y usted bienvenido con también. Ustedes. Sí. Y siempre me... lo queremos nosotros bastante demasiado, y lo apoyamos como que si fueran unos segundos padres. Eso. Una segunda madre para ay, mí. Ay, gracias. Dale un besito a Saraí. Miren, gracias, Víctor, por apoyarnos. Mientras preparamos su canción, vamos a enlazar en este momento con lo que ocurre en Venezuela. A propósito de música, cuando está cantando el artista o la banda musical Café Tacuba, bueno, en este momento. Esto es en el territorio colombiano, es un realmente una actividad artística en beneficio de la democracia y en apoyo a Venezuela y la paz. Vamos inmediatamente entonces. Vaporera, y que vuelva por él. Que vuelva por él. Pero fueron estrellas que un día arcaron mis manos, ya pasaron la flor exactor de mi vida, ay, 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 ay. Y dice un olor a tabaco y chanel, una mezcla de miel y café. Me preguntan por él.
honor estar aquí. Parte de las canciones que han tocado varios artistas, entre ellos Café Tacuba, escuchábamos a Bacilos en ese momento, y varios artistas que se han unido para recaudar fondos para ayudar a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos. Así es. Bueno, hay una innumerable cantidad de personas que han llegado a ver este concierto. Hay músicos de todos lados, de España, Estados Unidos, México, de Colombia, en fin, de tantos países, de Puerto Rico ha llegado mucha ayuda a el pueblo venezolano. Bueno, son los artistas que se han unido en esta solidaridad con el pueblo venezolano bajo la presidencia de Juan Guaidó. Buscan impulsar la apertura de la frontera Colombia-Venezuela para que la ayuda humanitaria llegue, pero vamos a esperar cómo responde, porque vendrá el otro. ¿Para cuándo está programado? Hoy en la noche. Hoy responde en la noche desde Caracas. ¿En qué lugar va a ser? ¿En mero Caracas? No, el otro es en Caracas, este es en Cúcuta. Yo sé, pero yo lo hubiera hecho mejor ahí cerquita. No, es que la logística también la que tiene que ponerse. Sí. A ver qué artista llega, man. Vamos a esperar, se espera de que... Había uno por ahí. No, ya está, están abriendo estas presentaciones con la música llanera. Bueno, es que recordemos que este concierto no es de ahorita y no fue improvisado, ¿verdad? Sí. Hay una lista de cantantes que desde que tomó posesión Juan Guaidó como presidente interino, han dicho presente para realizar este concierto. Entonces ya está estipulado que entre los artistas que iban a estar dando este show, iban a ser Maluma, también J Balvin, entre otros como Ricardo Arjona, creo que uno de los que también está Montaner, está el Puma, está también la presencia de algunos reggaetoneros, de Bacilos. La música está de moda ahorita. Y desde luego la música llanera, ¿va? Que es el arpa, cuatro y maraca. El famoso instrumento cuatro, que es autóctono de puro Venezuela y lo usan muchos artistas, sobre todo aquellos que tocan y ejecutan música de cuerdas, como Jiménez. Jiménez va a estar en el otro concierto. Sí, este es del otro lado. Usted otro dice... lado. Muy, por cierto que es muy bueno. Ah, no, Cristóbal sí. Jiménez es uno de los hombres exponentes de la música llanera al más alto nivel. Paulina Rubio también se va a hacer presente en este concierto. A ¿en beneficio... este o en otro? No, en este. En este. A beneficio Cristóbal de la ayuda Jiménez. Humanitaria. Cristóbal Jiménez va a estar en el otro. En el otro. Pero es que Cristóbal Jiménez tenía amistad con el comandante. Con Hugo Chávez. Era muy buenos amigos. Muy cercano. De hecho, con música de Cristóbal Jiménez declamaba Chávez. Es correcto. Bueno, volvemos aquí a Tegucigalpa. Vamos a estar pendientes de los enlaces que se presenten directamente desde la frontera Colombia-Venezuela. Este es el concierto en apoyo a nuestros hermanos venezolanos que requieren de ayuda humanitaria. Se desarrolla en Cúcuta, Colombia, frontera con el país caribeño. Vamos a esperar cómo se desarrolla también el otro concierto para tener el equilibrio. Estamos ya con las noticias nacionales. Óigame, qué pena, qué desgracia la que ha ocurrido hoy en la carretera del norte. Sobre todo con este último elemento que compartió Eduardo Coto Tábora y que debe ser objeto de una profunda investigación. Y vamos a establecer hasta dónde la policía ya tiene identificado si efectivamente se ha presentado este hecho penoso. El camión se lo habían robado. Que fue asaltado. Fue asaltado. Amarraron al conductor y lo dejaron botado. Y obviamente venían escapándose. Sí, quienes iban en el camión a alta velocidad, cargado de granos básicos, eran presuntos delincuentes. Así es. Vamos a manejarlo de esa forma. Por lo delicado que se ha generado, porque al final ha terminado con la vida de tres personas que no tenían absolutamente nada que ver, y más bien sus vehículos sirvieron de cuña, podemos decir, para que no, para detener, para que los resultados no fueran tan funestos como estos. Bueno, vamos a escuchar más reacciones con Eduardo Coto en la zona norte del país, porque también se daba a conocer con él mismo que la persona que era la que conducía ese vehículo había quedado amarrada,
kilómetros atrás por parte de los presuntos delincuentes. Hoy daba a conocer el comisionado de la Policía de Vialidad y Transporte que las investigaciones ya estaban en camino. Adelantamos más con Eduardo Coto Tabor en la zona norte. Adelante, Eduardo. Así es, Saraí, Rosendo, don Mario, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, televidentes de la tarde a través de TSI. Hemos logrado obtener comunicación vía telefónica con el propietario del vehículo pesado, el camión, que provocó este accidente de tránsito esta mañana en el sector de la Barca Santa Cruz de Joa, a la altura de la caseta de peaje. Es un comerciante del sector del Progreso y Oro que se encuentra fuera del país. Él le ha dicho al departamento de prensa de HRN, La Voz de Honduras y de TSI que este vehículo cargado con granos básicos fue robado en horas de la mañana en el sector de Lago de Yohoa. Ahí, individuos interceptaron el vehículo que iba desde el Progreso Lloro hacia Tegucigalpa. El motorista y él o los ayudantes estaban raptados, según lo que nos ha indicado el propietario de este camión, que por el momento guardamos su nombre por seguridad, y que el vehículo pesado, cargado de granos básicos, ahí fue robado en este punto del lago Yohoa y venían huyendo hacia San Pedro Sula o otro punto en el departamento de Cortés cuando provocaron este accidente de tránsito. Es decir, Rosendo, Saraí, don Mario, de acuerdo a la versión de este comerciante, este accidente de tránsito fue provocado por delincuentes que se robaron este vehículo cargado de granos básicos en horas de la mañana y que venían huyendo de la zona que está pues relativamente cerca de la caseta de peaje hacia el lago Yohoa. Ya son 15 o 20 minutos, ¿verdad? 15 o 20 minutos cuando provocaron este accidente de tránsito en horas de la mañana en la caseta de peaje del sector de Santa Cruz de Yohoa. Pero serán las autoridades policiales que determinen también la veracidad de lo que este comerciante del Progreso y Oro nos ha informado. Nosotros nos encontramos aquí en las afueras de del Centro Integrado de Justicia porque supuestamente ya estas personas aparecieron y las trae para acá la policía para que interpongan la denuncia de lo que ocurrió en horas de la mañana y se siga con las investigaciones. Pero hasta el momento y según la versión de este comerciante del Progreso y Oro, Rosendo, Saraí, don Mario, el accidente de grandes magnitudes que deja tres personas muertas, un lesionado que se encuentra grave en el Hospital Mario Rivas, fue provocado por delincuentes, según información preliminar que ya HRN, La Voz de Honduras y TSI maneja. Hasta el momento, según versiones que se manejan, las personas que venían en este camión, que luego del accidente se bajaron del mismo y salieron huyendo. Esto es lo que hasta el momento se maneja. Pero sí, el comerciante, reiteramos, del Progreso y Oro, propietario del vehículo y del cargamento de granos básicos que iba para Tegucigalpa, pues nos ha indicado que sus empleados fueron interceptados y que los habían dejado amarrados y que ya supuestamente aparecieron y que están en poder de la Policía Nacional y que eran trasladados para San Pedro Sula para que interpusieran la denuncia de lo que había ocurrido en primera instancia, para luego, pues lamentablemente, lo que ya todos sabemos, este accidente de tránsito que ocurrió en la caseta de peaje de la barca Santa Cruz de Joa, que deja tres personas muertas, una persona lesionada en el Hospital Mario Rivas en estado muy crítico, que se está también a la espera de que los familiares lleguen ahí. De los delincuentes, pues hasta el momento no se tiene mayor información porque él o los delincuentes que traían este vehículo salieron huyendo de la zona, según información preliminar. Esto es lo que podemos indicar
sobre lo que se maneja ya de este accidente de tránsito ocurrido a las 8:30 de la mañana en La Barca, Santa Cruz de Ojoa, a la altura de la caseta de peaje. Rosendo Saraí, don Mario, con ustedes hasta los estudios de HRN La Voz Honduras y de TSI aquí en la tarde. Muy bien, gracias, Eduardo. Ahí está. Lamentable. Lamentable el resultado de este accidente, producto de estos supuestos ladrones que robaron el camión y se fueron a estrellar contra estas pobres e inocentes personas que no tenían nada que ver en eso. Ahora bien, ya vamos a tener al comisionado Gerson Velázquez. Hoy que lo entrevistaba, comisionado, usted me mencionaba que en cada punto de peaje hay miembros de la policía. Eran supuestamente delincuentes. Al momento de salir del vehículo, hay que amarrarlo. Exacto. Aprételo. Los policías, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Lograron ver o por lo menos identificar a los delincuentes? Porque si usted hoy me dijo que habían ahí oficiales, quiere decir que tuvo que haber visto a alguien, a hombre, estos hombres. Es que esto es enfrente de la posta. Por eso le tuvo alguien a estos hombres. Comisionado, buenas tardes. ¿Qué información tiene la Policía de Tránsito con este otro elemento que ya se agregó a este hecho lamentable? ¿Nos confirma usted que efectivamente el camión había sido robado y que quienes venían al frente del automotor eran delincuentes? Buenas tardes. Distinguidos amigos de HRN, bueno, lamentablemente hubo un hecho que todavía no está claro la situación que ustedes acaban de informar, en virtud pues que nosotros nos movemos con base a hechos probados. Hay una hipótesis con esa postura. Yo le decía precisamente a Saraí que estamos investigando diferentes aspectos. Lo que aconteció al filo de las 8 de la mañana es lo siguiente: un vehículo venía a alta velocidad, probablemente por alguna circunstancia hasta este momento no determinada, porque algunos dicen falla mecánica, no sabemos si fue impericia del conductor, tampoco sabemos en este momento, porque no ha terminado la investigación, ingresó a la zona del peaje y embistió a dos vehículos, los cuales estaban haciendo el pago. En ese momento, cuando ocurre este siniestro, toda la gente que estaba, incluyendo los policías que están en el peaje, se dedicaron a rescatar las víctimas del amasijo de hierro, en virtud pues que lo primario es salvar la vida de los lesionados. En ese momento había un policía de turno ahí en el peaje y auxilió conjuntamente con los diferentes elementos que estaban ahí prestando diferentes servicios a las personas que quedaron aprisionadas en el peaje. Hasta este momento no hay ninguna denuncia de robo, tampoco haya ninguna alerta de que este vehículo iba trasladando a unos delincuentes, sino que era un usuario más del peaje. Cabe señalar que todavía no hemos confirmado ese extremo de la denuncia. Hemos indagado con la gente del Sistema Nacional de Emergencias y ellos no tienen reporte de ese hecho antes de la hora del accidente. Ninguno había sido comunicado a ese sistema, ni mucho menos en otras instancias policiales. Entonces, en el momento que se presenta la situación, se presenta el amasijo de hierro que tenía aprisionada 6 personas, las cuales fueron la prioridad de los agentes. Ahí se puede observar todos estos peajes, distinguidos amigos, tienen cámaras y todo está documentado en esos videos de esas cámaras, y de lo cual nosotros tenemos ahorita la obligación de hacer una investigación objetiva para saber cuál fue el alcance o si hay o hubo o no negligencia de la autoridad que estaba ubicada en ese punto del peaje. Sí, comisionado Velázquez, no hay detenidos que venían en el vehículo pesado, para identificarlo así, en el camión. Sí. ¿No hay detenidos? Del camión que pegó por alcance, no. Pero se fueron. Está identificado el conductor, solo era una persona. No había solo una persona, sí. Venía. Eso sí, sí, ya lo verificaron ustedes, le reportaron como autoridad en base a revisar videos, testimonios, sí, etcétera, que en el camión solo venía una persona. Así es.
Solamente uno. Y no se sabe quién es, no lo han detenido, salió huyendo. Bueno, en el momento de que nosotros estamos analizando todavía los videos, y ahí aparece que se da todo el hecho, la primera reacción natural de todos los que estaban ahí en el peaje fue precisamente auxiliar a las personas, y él quedó prácticamente dentro del camión un poco aturdido, se baja y se mira cómo se va despegando de la escena hasta desaparecer entre los mismos personas que estaban observando, porque sabe que estos peajes son lugares de mucha cantidad de personas que están entre vendedores y otro tipo de personas ahí, entonces poludando, ¿no? Eso es lo único que hemos podido determinar. No obstante, tengo que decirlo, no hay ninguna denuncia de robo documentada en los sistemas de información ni de la policía ni del Sistema Nacional del 911 hasta este momento. Todavía estamos a la espera de que nos confirmen formalmente ese extremo, porque una vez que ocurrió el accidente, también nosotros ya identificamos por las placas a los dueños del vehículo, al conductor que supuestamente iba en ese vehículo, según el reporte que los mismos dueños de la empresa, dueña de la carga, nos informó, y tenemos bastantes elementos sobre el piloto que se bajó del vehículo y desapareció entre la gente. Esto es importante señalar porque aparenta como que si hubiera una negligencia manifiesta, y obviamente hay que estar ahí para determinar que hay muchos elementos que todavía no están claros para poder ver cuál es el grado de responsabilidad, y si es que la hubo, pues deducírsela a los responsables. Como le dije antes, en ese momento era un simple accidente, que no era tan simple, pues obviamente murieron 3 personas ahí mismo, y que 2 más fueron trasladadas a un centro asistencial, y una que había quedado aprisionada dentro del amasijo de hierro que todavía estaba con vida. En ese sentido, la actuación fue determinada por los agentes que estaban ahí, de informar a los demás. Cuando llegaron, tomaron control de la escena, miraron que no estaba el conductor del camión, solo de los otros conductores, y fue ahí donde se descubrió pues que se había dado la fuga. Muy bien, gracias comisionado Velázquez, si nos quedamos en comunicación permanente a efecto de establecer cómo marcha la investigación, si se ha localizado al conductor de el vehículo pesado que provocó el accidente, que en este caso le voy a decir, va a ser fácil dar con el paradero. Debe de tener algún registro. No, Mario, ahí se graba todo. Totalmente, y cuando va saliendo el conductor del camión, supongo yo que tienen un registro de la fotografía. No, todo está chequeado. Se puede ampliar, se puede hacer una serie de investigaciones. Ahora, ahí el punto que habrá que definir a esta altura, tránsito ya lo sabe, entendemos que hay un proceso de investigación, Saraí, Mario, y que el director de tránsito no lo va a decir, pero a esta altura sí. Ellos ya saben de quién es el vehículo, él lo reconoce, quién lo conduce, la hora que salió del lugar de origen al lugar de destino, que traía. Y todos por lo general, los detalles los tienen ya. Y por lo general, Mario Rosendo, las empresas que transportan este tipo de granos, no estoy diciendo que ellos lo tengan, tienen sí. GPS. Bueno, está vehículos. El viceministro de transporte, don Germán Rodríguez. Quisiéramos preguntarle, ¿ustedes tienen un recuento, todo un informe de lo que ha sucedido precisamente en el sector de La Barca? ¿Cómo tienen ustedes esa investigación? ¿De qué manera le van al seguimiento? Le escuchamos acá, viceministro. Buenas tardes. Siendo y demás compañeros de HRN, reciban un saludo cariñoso de mi parte. Como gobierno, no hay ninguna duda. Estamos preocupados por la cantidad de accidentes, unos imprudentes otros, y como este caso particular donde un delincuente supuestamente venía conduciendo este pesado camión robado y vino a impactar contra personas que estaban haciendo la fila en el peaje de Santa Cruz de Yojoa. El gobierno de la República la próxima semana estará haciendo una convocatoria con carácter de urgente a la Superintendencia de Concesiones, a INVES, a COBI, al IHTT y por supuesto nuestra Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para analizar de una vez por todas y buscar la solución permanente al problema que se tiene con este peaje, que queda en una pendiente de aproximadamente 3 o más grados de inclinación y de prolongación amplia.
no hay ninguna duda de que el problema existe, no es la primera vez que se da este tipo de situaciones, y como gobierno tomaremos la mejor decisión para que este peaje sea movido de esa zona y ponerlo en un lugar donde haya menos peligro. Sí estamos realmente... Dígalo. Pero mire, hoy en la mañana estuvimos entrevistando al apoderado legal de esta empresa de COVID para ver de qué manera o qué es lo que expresaba el contrato sobre la ubicación de esta zona de peaje. Le decíamos a él que técnicamente, ¿cómo era posible que fueran a instalar una posta de peaje en esa posición? Porque tengo entendido que hay una pendiente y en ninguna parte del mundo hay una zona de peaje en una pendiente, por un lado. ¿Qué dice el contrato? ¿Lo han revisado? De momento creo que deberá de existir o al menos estarían buscando ustedes falencias en ese sentido. ¿Ustedes lo han revisado previamente este contrato? No hay ninguna duda de que de eso se trata esta reunión, donde van a participar todos estos entes involucrados en la solución del problema. No hay duda, hay un problema. Y evidentemente que la instalación de esa caseta tiene su objetivo. Recuérdese que más adelante de ella, hacia abajo, está el desvío hacia Río Lindo, y es una zona pues que produce una serie de ingresos a la compañía recaudadora, en este caso COVID, y por eso tomaron esa decisión de colocar esa caseta ahí. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se viene analizando esta situación, y hoy por hoy creo que ya es un verdadero problema. ¿Usted conoce el lugar donde está instalada actualmente esa zona de peaje? No le copié bien la última. Sí, que usted conoce el nombre del lugar donde está ubicada en este momento esa zona de peaje. Bueno, esa es la jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa. Sí. Y obviamente por ahí circula gran cantidad de automóviles. Y ellos van captando todo ese dinero que obviamente van pagando los conductores. No así donde deberían de ponerla. No hay ninguna duda. Estamos totalmente claros que es un verdadero problema, porque cuando viene un bólido hacia abajo, hacia la caseta de peaje, no solamente puede matar a dos o a tres personas, puede matar una infinidad de personas, y eso definitivamente hay que ponerle un hasta allá, como dicen. Sí. Pero evidentemente que para tomar las mejores decisiones hay que sentarnos en una mesa, poner fechas, poner condiciones. Como gobierno nos interesa proteger la integridad física de las personas y evidentemente en segunda instancia de los bienes, pero para nosotros lo primordial siempre será los ciudadanos que circulan diariamente por ahí, que no son cientos, sino que son miles. Y eso evidentemente da pie a que se tome una decisión definitiva para que ese peaje de una vez por todas se mueva del punto donde actualmente se encuentra y se traslade para una zona donde sea más amplia y de menos peligro. Ingeniero Rodríguez, usted ha estado ligado durante su vida en el sector privado al sector transporte carga, al transporte pesado aquí. De pronto hasta nosotros tenemos culpa porque abordamos estos temas solo cuando vemos esta desgracia. Pero cuando se deben tomar decisiones, habrá que tomarlas, y ya que tienen esta cita la próxima semana, ¿hay la posibilidad de considerar de una vez por todas para todo vehículo pesado que circule en Honduras la colocación de gobernadores? Porque aquí no respetamos, nos dicen que esa carretera, por muy buena que esté, es la mejor del país, la carretera del norte. Sí. No podemos ir arriba de 80 kilómetros por hora, y debemos tener claro que este vehículo que hoy provocó esta muerte no iba a 80 kilómetros por hora, esto iba más. Pero con un gobernador, en un vehículo de carga, se le limita la velocidad, que por más que mete el acelerador, no va a ir más allá que, digo yo, una velocidad de 70 kilómetros o los 80 que dice el reglamento de circulación. ¿Es posible que se tengan estas consideraciones, ingeniero Rodríguez? Sí, es interesante su pregunta. Evidentemente es una respuesta muy compleja. Sin embargo, hoy, en pleno siglo XXI, los vehículos vienen dotados de sistemas electrónicos complejos, los cuales pueden adaptársele perfectamente este tipo de sistemas para cortarles el movimiento una vez que sobrepasen las velocidades permitidas. Va a ser un poco difícil porque esta es una zona
que va hacia abajo, evidentemente. Lo que vamos a pedir en estos momentos como medida de emergencia es que coloquen una mayor cantidad de reductores de velocidad antes de que ocurra lo que nosotros vamos a solicitar como gobierno, que es la remoción de la caseta en el lugar que actualmente se encuentra. Pero evidentemente la parte tecnológica sí puede incluirse en la medida que la flota del parque vehicular, en este caso los equipos pesados, van modernizándose. Sí se pueden instalar unos sistemas de control por medio de GPS y anular la operación una vez que sobrepasen las velocidades. Pero esto es un poco complejo, no hay ninguna duda. Ahora, no todo mundo anda este sistema, sin embargo, no es que no se pueda ocurrir. En futuras reformas a la ley del transporte terrestre en Honduras puede incluirse esta reglamentación que haga posible que desde una central de monitoreo pueda evidentemente apagarse la unidad o detener la unidad una vez que sobrepase los límites permitidos. Pero entre tanto, yo particularmente como representante del gobierno creo que vamos a tomar las mejores acciones. Por tarde, el martes en la mañana, esta reunión se deberá estar llevando a cabo y plantear en definitiva la solución para no volver a experimentar este tipo de eventos en zonas de alto riesgo. Ojalá así que así sea, viceministro, claro que tomen sí. Estas decisiones. No hay ninguna duda que las sí. Tomaremos. Ya lo no vamos a llamar el martes entonces. Estamos a la orden y estamos para servirle. Muy bien, don Germán Rodríguez, el viceministro del transporte. Muchas gracias por sus declaraciones y ojalá que se hagan. Bueno, porque nosotros aquí nos cansamos de decir, ¿desde cuándo venimos hablando de los gobernadores? Es que es bien difícil. Bueno, y ojo a este tema, va, que por más que lo pretendan ocultar, aquí hay tela que cortar y habrá que investigar. Ahora sí ya lo tenemos claro porque el ingeniero Rodríguez nos ha dado una posición clara de cómo está el tema de la caseta ahí en el sector, es entre Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa, ahí está ubicada, es una pendiente esa caseta, no, y hoy nos dijeron ahí, pero cuando se discutió la concesión en el Congreso Nacional, esa caseta tiene que estar ubicada en el sector de Caracol. Sí, pero ¿qué ¿por qué la trajeron para ahí? No, vamos por parte. Bien, dijo, no, no había problema. Es abogado, esto claro. Es cuestión de ingenieros, claro. De especialistas, aquí zapatero sí. A tu zapato. Obviamente, pero él como usted, apoderado legal no dijo lo contrario, pues, ese es el problema. Sí, mire, el caso es que esa caseta, ¿por qué la pusieron ahí? Lo que dijeron los congresistas que discutieron la ley, no lo estamos inventando nosotros, es que esa caseta era para Caracol. Es decir, adelante de la barca, pero la trajeron y la ubicaron ahí después del desvío de Santa Cruz de Yojoa, porque ahí, con ahí. Eso agarran todo el flujo de vehículos que van para Atlántida, para Colón y para Yoro. Bien, pero tenemos en este momento también en comunicación al ingeniero en mecánica, Roberto Suazo, en este momento, porque se ha especulado también que los frenos fueron un factor fundamental para que ocurriera ese accidente exactamente en el peaje de Santa Cruz de Yojoa, donde fallecieron 3 personas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Estamos en vivo para la tarde. Con este tema de los vehículos, influyen bastante los cambios de aceite, los cambios también hidráulicos, las fricciones, los frenos y más de los vehículos que transportan carga. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire que lastimosamente ocurrió este accidente, ¿verdad? No sabemos ahorita las causas, pero para decir, el problema de los vehículos pesados es que ocupan tener un mantenimiento adecuado y al día. En nuestra ciudad, pues, no tenemos tampoco un ente regulador que esté revisando estrictamente estas unidades, sabiendo que son, primero, pesadas, llevan transporte de lo que sea, ¿verdad? Y personas también, porque también incluimos ahí en este tipo de vehículos los buses. No les controlan velocidad, no controlan mantenimiento de vehículos, y por eso tampoco los conductores no están capacitados para manejar estos vehículos. En estos tiempos se habla de una escuela que están haciendo ahí para tomar motoristas de tipo pesado, ¿verdad? Deberían de estar pendientes y hacerlo lo antes posible para poder educar a las personas que manejan este tipo de vehículos, ¿verdad? Y en lugar donde fue el accidente,
pues como hablaban, la pendiente influye bastante, porque un vehículo para abajo, por muy lento que sea, va a tomar velocidad. Y si en ese momento el conductor frena demasiado, calienta los frenos, va a llegar un punto en que no va a poder parar el vehículo, ¿verdad? Ahora, ingeniero, ¿cuál es lo recomendable para las personas y para los dueños de estos equipos pesados que muchas veces no realizan estos cambios en los vehículos, no por dinero, sino que por más bien ahorrarse dinero? Y no hay capacitación también, será ahí, para los conductores de estos vehículos. Simplemente los ponen a conducir y... Es que eso es igual, váyanse, que los que utilizan también igual, los buses urbanos igual e interurbanos. Sí. Lastimosamente, sí. La verdad que los dueños de los vehículos pesados, de transporte de personas o de cualquier tipo de carga que manejen, se preocupan más porque hagan el viaje. Su fin es alcanzar su ruta, llevar los pasajeros, llevar su carga. Y a veces los motoristas, pues por orden de ellos mismos, manejan el automotor, ¿verdad? Y no les queda otra opción que, pues, si miren, y si no les falla, pues qué bien, pero nos vemos implicados en este tipo de situaciones, ¿verdad? Accidentes de ese tipo. Y lo peor de todo es que no hay una normativa que los obligue a llevar un mantenimiento mensualmente, si se quiere. No la hay. Además del mantenimiento, de una normativa, no la hay. Y también ese pensar de tener un limitador de velocidad o gobernador en los vehículos sería lo mejor. Las personas que manejan estos vehículos pesados, los conductores, exceden más de 100, 120 kilómetros por hora en un vehículo turismo. Se siente uno que va bien rápido, o digamos un vehículo tan pesado, entonces se ven en un momento de emergencia que no logran parar el vehículo. Sí, ingeniero, en este caso que se ha registrado y que con frecuencia estamos viendo, ¿es viable en las autopistas, si les podemos llamar así, con las limitantes que tenemos en nuestro país? ¿Se pueden colocar túmulos, qué sé yo, sistemas que permitan en ciertos lugares donde se acostumbra a correr más allá de la velocidad que está ya establecida en la carretera para evitar que se presenten accidentes? ¿Se puede pensar en ello como una alternativa ante tanto accidente que se está registrando? Porque, a Dios gracias, hoy estos vehículos no explotaron. Claro, ¿no? Como reductores de velocidad, sí, se pueden colocar reductores de velocidad. Tal vez como túmulos, no, porque como la carretera no es a esta velocidad, pero ya un vehículo que viene a 60, entre 60 y 70 kilómetros por hora, se le hace más difícil poderlo frenar a cierta distancia de ciertos túmulos. Habría que poner señales de tránsito y distractores, ¿verdad?, para que los conductores pues se fijen en esas alertas antes de llegar a un punto para reducir la velocidad. Pero lo primordial que hay que hacer es una educación vial terrible con todo, a nivel desde una persona que maneja motocicleta hasta una persona que maneja una unidad pesada, ¿verdad? Imagínense los exámenes que hace el tránsito para los conductores de motocicleta. Como si usted le calcule maniobras o pueda medirle a usted cómo puede manejar manejando en zigzag en medio de los conos, por darle un ejemplo. Lo mismo con las unidades pesadas, debería haber un examen que se lo va dando usted por etapas, como otros países. Usted primero le enseña en una escuela adecuada donde usted lo aprende, no aquí que se simplemente lo montan en el timón y maneje, y aprende uno, como dicen vulgarmente, a la brava, ¿verdad? Entonces, desde ese punto tenemos que empezar para poder evitar ese tipo de accidentes. Muy bien. Muchas gracias, don Roberto Suazo, experto en mecánica automotriz y en todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando esta tarde, que fueron producto precisamente de este accidente. ¿Es tan difícil regular todas estas cosas? ¿Es tan difícil buscar a través del Congreso Nacional una normativa que pueda de alguna manera regular todas estas falencias que se dan en el sistema del transporte público y específicamente en el pesado? Bueno, para eso tenemos al presidente de la Comisión, Edgardo Martínez, de Transporte de Carga. ¿Dónde están las básculas que en su momento se iban a colocar en las carreteras de nuestro país? ¿Cómo van a regular la velocidad que debe de tener cada uno de estos vehículos de carga, que no es la primera vez que ocasionan accidentes vehiculares? Y así como están regulando
o quieren regular las licencias de conducir para las personas mayores de 50 años, no deberían de regular las licencias de conducir que se les estén entregando a los que manejan transporte de carga y también los que manejan buses urbanos e interurbanos y taxis. Muy buenas tardes. Siendo Mario y todo el personal en cabina, reconociendo de que este es un tema bastante extenso, y bueno, Saraí me hizo como 5 preguntas ahí que necesitaríamos casi toda la tarde para hablar del tema, pero voy a tratar de resumir rápida. Todas las preguntas pues han sido consideradas en la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Vivienda del Congreso Nacional. Primero, hay que reconocer que ya en la ley nueva existe, y que mucha gente no lo sabe, incluyendo los transportistas, que ya en la ley ya habla de lo que es la escuela de conductores. Eso significa que en Comayagua precisamente ya se está terminando un centro donde se van a dar licencias a los conductores, donde hay un simulador de última generación, que muy pocos hay en Latinoamérica, donde van a hacer las primeras prácticas los conductores, porque como decía el ingeniero Suazo, aquí en Honduras lo que se ha acostumbrado, y precisamente con transporte de carga, es que un motorista le preste el camión al ayudante por un tiempo, ya sea para descansar o para hacer otras cosas, y lo que hace es que aprende ahí sin ninguna medida de seguridad ni haber recibido toda la capacitación. A veces le dan dos horas para darle la licencia, y eso sabemos que eso es un engaño, porque en 2 horas no va a poder certificar un motorista. Pero ya en la ley ya está que se tiene que cumplir y se tiene que certificar el motorista. Eso ya nos va a dar un gran avance, ya que en este momento ustedes pueden ir en una carretera y ustedes ven esa cantidad de razas que van por el lado izquierdo, y donde sabemos que el equipo pesado todo tiene que estar siendo conducido por la vía derecha. Eso provoca una cantidad seria de accidentes, aparte de los congestionamientos que está ocasionando en el país. Además de eso, con lo que ha ocurrido el día de hoy, yo creo que eso ha llamado la atención, y yo creo que hay que ponerle toda la atención debida. Pero esto, recordemos primero de que era un camión que había sido robado. Eso cambia las condiciones. No es una operación normal de un vehículo cuando alguien va nervioso, alguien que va sabiendo que va en peligro de que lo van a detener, a alguien que va en condiciones normales. Sin embargo, nosotros ya inclusive habíamos hablado con la gente de COT que por supuesto que hay que poner reductores de velocidad por lo menos 50 metros antes de cada caseta de peaje, porque si se ponen reductores de velocidad, esto lo que hace es que los camiones no van a poder llegar a impactar y no hay protocolos para esto, regular velocidades, mantenimiento de unidades, así como existe en la aviación, sí, protocolos, sí, deberían de existir también en el servicio. Por supuesto, Mario, existe. Y mire usted, lo que pasa es que todavía no se ha terminado de implementar la ley que precisamente aprobamos nosotros en el Congreso hace 2 años, donde se establece que los camiones también, así como vamos a certificar los motoristas, también todos los vehículos, incluyendo camiones, tienen también que ser certificados a través de un taller que sea certificado internacionalmente. Si no pasa la prueba, ese camión no puede circular en el país. Lo que pasa que, recordemos que ahora los brazos se hacen para Semana Santa, para Navidad, cuando hay ocasiones especiales, pero en la ley ya lo reza claramente que para poder dar los permisos de cualquier unidad de transporte, tiene que pasar por todos los exámenes por un ente certificado. Lo que ha faltado es precisamente la implementación. Hemos hablado con los comisionados de transporte y están en ese proceso. Pero yo creo que llegaremos al tema. Muy bien. Muchísimas gracias, el presidente de la Comisión de Transporte, Edgardo Martínez. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Cuando algo es bueno, se recomienda de boca en boca. Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo. Mi hermano me dijo, usa el verde, es buenísimo.
A él funcionó muy bien para la caída. A una compañera de trabajo la veía cada vez más rubia, le pregunté cómo hacía. Gracias a ella descubrí Tío Nacho Aclarante. La extraordinaria jalea real de Tío Nacho y sus poderosos ingredientes naturales son capaces de nutrir el corazón de cada fibra para un pelo sano, fuerte y resistente. Esto va de pelo en pelo. De pelo en pelo. Sorpréndete tú también con Tío Nacho. Con Asepsia, combatir las espinillas cada vez te cuesta menos. Aprovecha esta promo. Los jabones y maquillajes Asepsia ahora con un 20% de descuento. ¡Rápido! ¡Asepsia! Nuestra página web está siempre al día. Ingresa a www.televistro.hn e infórmate sobre lo que sucede en Honduras y el mundo. Tú decides qué ver. Sucesos, política, migración, economía, salud, internacionales, deportes, entretenimiento, tecnología, memes, viral, curiosidades. Además, estás a un clic de disfrutar el mejor contenido de los canales Televicentro, en vivo o a la carta. Si está pasando, está en televicentro.hn. Entra ahora e infórmate las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los señores se creen los dueños de la calle, no me puedo mover porque simple y sencillamente los señores taxistas están estacionados. ¡Ey! 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 ¡Ajá! HRN La Tarde. A continuación, Carlos Riddle presenta en HRN Live y más tarde su voz en la denuncia. En el programa La Tarde de HRN y TCI. Seguimos conectados con lo que sucede a nivel internacional en Colombia con este concierto que se ha realizado en apoyo humanitario a los venezolanos. Escuchamos y nos conectamos en este momento con el concierto. En este momento está cantando Luis Fonsi. No, tú puedes despertarte. Pues no sabes cuánto tiempo, si no sabes ti, y si te cansas de no creer. No me voy, 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 no me voy
23 minutos aquí en el programa La Tarde. Bien, estamos observando parte de lo que se está realizando en este momento en Colombia con este concierto en apoyo a los venezolanos, y quien cantaba era Luis Fonsi, quien hace unos minutos ya cantó la canción de Despacito. Rápidamente hacemos un contacto con Claudio Almendares y el gobernador o el viceministro de Gobernación y Justicia, Nery Cerrato, con este tema de Talanga que aún no se resuelve desde el año pasado y han llegado los pobladores hasta ese sector. Buenas tardes, Claudia, adelante con usted. ¿Cómo está, Saraí? Es un gusto saludarle a usted y a todos los que nos sintonizan a través de TSI y HRN. Como usted lo indica, don Nery Cerrato me acompaña, y también Mario Mogada, regidor de la alcaldía de Talanga. 108 días se cumplen hoy de la problemática en este sector. ¿Por qué se hicieron presente y cuáles han sido las conclusiones luego de esta reunión sostenida? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto a raíz de lo que se escucha en las esquinas del pueblo, que el ministro de Gobernación y Justicia, a quienes piensa suspender, somos a los regidores que hemos acompañado al pueblo en la lucha por la transparencia de los fondos, de los tributos del pueblo. Esto se maneja en todo Talanga, que quieren proteger a un representante de una bandera de un color político y suspender a los ciudadanos talangueños, a la corporación municipal que presentó una denuncia por abusos de autoridad, por fraude, por todo lo que ustedes conocen, en contra del alcalde municipal. Y eso el pueblo no está dispuesto a aceptarlo. El pueblo está dispuesto a aceptar la aplicación de ley en base a las pruebas que ellos tienen, porque ellos tienen, ¿qué?, 400, 500 documentos donde justificamos la solicitud que como corporación solicitamos. Ellos tienen que valorar eso, que no lo pide Mario Moncada, ni Rudy Vanegas, ni Merlin González, lo pide la corporación municipal, porque lo piden 5 regidores y una vicealcalde, y 5 regidores y una vicealcalde hacemos corporación municipal. Claro, llega a oídos del pueblo que nos llaman audiencias de descargo, pero llega a oídos del pueblo que ya hay una resolución a favor del alcalde, que van a suspender a los que supuestamente hemos sido afectados. El pueblo no lo va a permitir. En vez de quererle buscar salida a la crisis, y lo digo acá frente al viceministro, van a acrecentar la crisis, porque me atrevo a decir, el 90% de talangueños estamos en contra de las acciones que realiza el alcalde. Yo hoy estoy aquí como talangueño, como ciudadano nacido, crecido, criado, y quiero morir en ese pueblo, no como regidor. Le agradezco mucho. ¿Qué tan cierto es esto que se va a suspender, subsecretario, a toda la corporación municipal que lleven este conflicto casi 4 meses? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Auditorio Nacional. Justamente hemos tenido una reunión con asambleístas de Talanga que han recibido las explicaciones de parte del señor ministro a través de este servidor, que no hay ninguna resolución al respecto, que vamos a respetar los tiempos, hemos acordado que se respetará el tiempo. A partir del día martes finalizaron las audiencias de descargo. Tiene 15 días el señor ministro para emitir una resolución, que podría ser, primero, liberar de todos los cargos a los, en este caso, a las corporaciones municipales, suspensión de uno o más de los miembros de corporación municipal, y consecuentemente sería un plazo, como manda la ley, entre 8 y 30 días. Una vez que esto pase, ellos tendrían el legítimo derecho a reintegrarse. Esperamos que este plazo para poder emitir una resolución, que debe de ser en justicia, hemos conocido de todas las acusaciones que han presentado, hemos explicado que temas de corrupción y temas de actos criminales que se supone responsable a una u otra parte no son competencia de esta Secretaría de Estado. Y sí, vamos a decirlo con toda claridad. El señor ministro ha escuchado a ambas partes, se ha reunido con ellos, hemos estado acompañando este proceso y creemos que es el momento de encontrarle una salida para la gobernabilidad democrática de la municipalidad y el municipio de Talanga. ¿Cuándo habrá solución? Porque eso es lo que piden los pobladores, tanto los que apoyan al señor Mario Moncada como también a los que apoyan al actual alcalde Rosell. ¿Cuándo habrá esa solución? ¿Cuándo se podrá conocer si se suspende o no se suspende esta corporación? Debe ser en los 15 días hábiles, a partir de este martes que recién acaba de pasar. Hay una solución que en este caso sería parcial, que podría aplicarse entre 8 y 30 días, por ejemplo, una suspensión. Y posteriormente, una segunda etapa, ellos han presentado y van a presentar
nuevas peticiones, que incluye el que se conforme una comisión especial de investigación al municipio de Talanga, conformada por Tribunal Superior Cuentas, esta Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras. En otras palabras, es una solución compleja, es un tema complicado para la gobernabilidad de los municipios, pero le tenemos que encontrar y tiene que ser, si pudiéramos decirlo en otros términos, por fases. Le agradecemos muchísimo. Por supuesto, imagínese usted, continúa la problemática en la alcaldía de Talanga, 108 días se cumple hoy. Habrá que esperar a partir del martes anterior 15 días más para conocer cuál es la resolución de la Secretaría de Gobernación. Mientras tanto, el conflicto continúa en este lugar del país. Con esta información vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de la tarde. Es el número de veces que Josué lo pensó para decirle que sí a Stephanie y donar a la Fundación Intour. Una, solo una visita bastó para que Katen tomara la decisión de estudiar en el Instituto Intour. Uno, es la fecha de cada mes que Walter, empleado de nuestros restaurantes, aporta voluntariamente de su sueldo para apoyar a muchos a continuar con sus estudios. Un lempira es lo que dona Grupo Intour por cada lempira que tú dones. Genera más oportunidades donando un lempira en nuestros restaurantes y tiendas de Grupo Intour. Para ofrecer más oportunidades, solo falta una persona. Tú también sé parte. Juntos lo estamos logrando. Fundación Intour. Para un diabético, tener la piel hidratada es esencial. Presentamos la nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Su avanzada fórmula con ingredientes que protegen la piel, ayudando a prevenir lesiones, mientras alivia la sensación de tirantez y escamación. Devuelve la frescura a tu cuerpo y luce una piel suave que se siente bien desde la primera aplicación. Nueva Goicoechea Diabetex, especial para diabéticos. Una crema que te cura en serio. Ahora no hay excusa para eliminar el hongo de tus uñas y que recuperen su color natural. En este verano, Unesia te da un 20% de descuento. Unesia, el reparador de uñas. ¿Algún día habías tenido a 4 miembros parados enfrente? Canta, porque... No, que yo recuerdo. ¡Jackie Bracamonte, señores! ¡Nada más! ¡Gracias! ¿Habías estado en una plática de 4 hombres? No, plática no. ¿Qué te crees, Benito? ¿Crees que le pueda bajonear a las mujeres? Los pedos del burro. No te pierdas Miembros al Aire, todos los sábados a las 11 de la noche por TSI. Nos renovamos para informarte más. Lo que aquí se dice. Para mí es el mejor portero, no tengo ningún... Pero no lo necesita la selección. No, esa ya es una opinión suya, yo le estoy diciendo que para mí... Buba López es mejor portero que él. Si lo necesita, si no lo necesita... Buba López es mejor portero que Rubén. Está comprobado. Se comenta al día siguiente. Todas las noticias, las historias, el debate. Dale, ¿a dónde? ¿Engancho? ¿A la izquierda, a la derecha? Así se sabe defender. Las dosis diarias de fútbol que todo aficionado necesita, la tenemos cada noche en Fútbol a Fondo, de lunes a viernes a las 9, por TSI. Esta edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Mantente informado de los temas más actuales. Estas elecciones deben ser el último paso del gobierno de la transición. Y de los acontecimientos más relevantes de Washington, América Latina y el mundo, en un solo noticiero. Y hay que comprender cómo asumir el nuevo paradigma. No te pierdas. Noticiero Mundo al Día, lunes a viernes a las 10 de la noche por TSI. Fuerzas entre Guaidó y Maduro Moros. Y con música. Y con música. No. Aquí lo ha... No es con armas ni nada, sino que con música. Con música. Así se debate ahora la geopolítica en Venezuela. Por asuntos de cultura, de farándula, lo tiene revolcado Guaidó. Sí, recuerde que Guaidó no es el creador de este concierto, ¿verdad? Sí, sino que son los mismos artistas que se prestaron para realizar
Lo que hoy estamos viendo que ha sido un show espectacular, bueno, en apoyo a la humanidad o a los ciudadanos venezolanos. Todavía hay que ver, hay que superar, hay que analizar, hay que medir cuando miremos el otro... No, ahí está. ¿Dónde está? Está pobre, Cristian. Cuando miremos el otro concierto. Es decir, también es cierto que al otro lado hay buenos artistas, buenos cantantes que simpatizan con el comandante, no, la ideología del comandante de Maduro. Este no crea, no. Bueno, ahí nos avisa Cristian. De peso también. Nos confirma ahí cuando esté ya para tener el comparativo e ir a ambos lados. Sí. Está ahora en el concierto en Cúcuta Juan Luis Guerra, el hombre de República Dominicana y su grupo. Ojalá que llueva café en el campo. 440 y su grupo 440. Vámonos, ahí está, mire, en vivo tenemos la imagen directa. Y si lo dejamos un ratito porque claro, estarlo para escuchando que escuchemos ustedes, la música. Vaya pues, adelante. Bueno, aquí lo miraron los dos que quieren bailar, ¿va? Hoy hubo una presentación de baile aquí, que olvides, hombre. No, yo la vi usted también. Deberíamos de poner ese video de Mario y Chendo bailando, ¿verdad? ¿Me autoriza? Bueno, pero hay una cuestión, miren. Paola, le voy a trasladar la otra señal dos del otro concierto. Sí, vamos con para el que otro lo concierto. A ver, y miremos y analicemos esa situación. Pónganos ahí. Vuelvo aquí a pura canción. Vamos a ver, estas son las imágenes que tenemos también de la presentación que tienen artistas que simpatizan con Nicolás Maduro Moros y que están en Caracas con la presentación de el concierto de apoyo para los venezolanos que simpatizan con el presidente Maduro, quien ha agradecido el respaldo que ha recibido de algunos países como Rusia, que le envió ayuda humanitaria. Así es el duelo entre el presidente Maduro Moros y el presidente Juan Guaidó. Miren, esas son las imágenes previas. Pero está pobre. Está montando ahorita. No, pero está pobre. Obviamente, pero si son fotos en el momento que se está montando el evento, pues obviamente que está pobre. Usted como que está con Maduro, ¿va? No, si no se trata de quién va a estar con Maduro, quién no está. Simplemente quiero analizar el aspecto, a ver quién tiene más presencia musical. Obviamente, en este, ahorita sí, pero hay que esperar. Hay que ver realmente cuando ya tenga apogeo el otro concierto. Usted quiere ver a Cristóbal Jiménez. Cristóbal Jiménez está, bueno, la muchacha los Guaraguao, del otro lado. Me imagino que van a estar ahí. Sí. Bueno, nos vamos con Yari Barahona en Copeco. Buenas tardes. Las actividades hoy amaneció con un clima muy rico en la ciudad capital. Hubo una ligera llovizna. ¿Qué se está pronosticando para las próximas horas? Yari, buenas tardes. Buenas tardes, Rosendo, y van a continuar estas temperaturas calientes y por ende, pues, la advertencia del incremento de los casos de dengue. Más de 1.900 son los que se han contabilizado hasta la fecha y esto ha aumentado la cantidad de trabajos que están realizando de prevención las autoridades de COPEC en los diferentes barrios y colonias a nivel nacional. Don Julio César Quiñones, su comisionado de COPEC, ¿qué trabajo se está haciendo tomando en cuenta el gran incremento de casos de dengue que tenemos a nivel nacional? Hola, Yari. En un trabajo coordinado, la Mesa Intersectorial de Salud, Alcaldía Municipal, Salud Pública, COPECO, tenemos guías de familia, comunidad, todos de una u otra manera estamos conectados haciendo un trabajo todas las semanas de eliminación de criaderos de zancudos.
estamos haciendo abatización, estamos haciendo fumigaciones, estamos haciendo todo lo relacionado para poder contribuir con este tema de esta plaga del dengue. Tenemos ya muchas semanas de estar interviniendo muchos barrios en estas labores de limpieza y de eliminación de criaderos, y seguimos invitando a la población para que también sea parte. Al final, esta es una responsabilidad compartida. Nosotros estamos trabajando y haciendo lo nuestro, pero necesitamos que la población también haga su parte, ¿verdad? El tema dengue es un tema que ya ha cobrado incluso la vida de muchas personas y que necesitamos prestarle la atención que corresponde. Ahora, en conjunto con la alcaldía, ¿qué trabajo se está haciendo en los ríos, quebradas y también algunos mercados capitalinos que por lo general siempre pasan sucio, tomando en cuenta la falta de educación que tenemos de nuestra población? Sí, y los mercados, especialmente la municipalidad, ha agarrado como responsabilidad propia de hacer operativos todas las semanas, operativos nocturnos, para poder hacer limpieza de ese sector que ha sido altamente vulnerable y que genera una cantidad importante de desperdicios, de basura, y que de una u otra manera contribuye para este flagelo. Así que estamos haciendo en coordinación con ellos y con otras instituciones del Estado. Mercados son parte de esto, pero cada uno de estos barrios que sabemos que tiene niveles de incidencia, es el Ministerio de Salud que nos dice, ahora vamos con estos barrios que son los que están presentando altos niveles y los intervenimos, hacemos todo lo relacionado a limpieza, eliminación de criaderos, abatizando y haciendo fumigaciones también, e invitando a la población para que por favor contribuya con esta labor que estamos realizando. Ahora, ¿cuánto es el personal que se ha desplazado, Julio, para realizar este tipo de trabajos de limpieza? Y estamos hablando que alrededor de 200 personas en cada operativo que participan de todas las instituciones. Eso es todas las semanas, eso es todos los días que tenemos maquinaria, equipo. Hay una importante inversión que se está haciendo ahí, Yari, porque cada volqueta, cada camión que movemos, los salarios de esta gente, es una inversión importante la que hacemos y que lógicamente queremos sacarles el mayor de los provechos. Le agradezco mucho. El subcomisionado de Copeco, Julio César Quiñones, y cabe resaltar que son los trabajos que se están realizando por parte de Copeco, por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, pues no sabemos en qué lugares están realizando este tipo de operativos. Compañeros, regresamos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Yari Barahona. Cumplimos con una pausa comercial. Al regreso revisaremos esta problemática que exponían los señores de Copeco, la limpieza en barrios y colonias, y no solo vamos a enfocarnos en Tegucigalpa, el gran problema del dengue en este momento es el Valle de Sula. Las autoridades de salud dicen que todo está bajo control. Pero habría que comenzar también girándole una invitación a la municipalidad del Distrito Central, en este caso, pues hay un montón de promontorios de basura que no los mandan. Sí, no los mandan. No pasa el tren de aseo, simplemente. No quiere en este momento la autoridad de salud declarar emergencia. ¿Sí? Dice que todo está bajo control, pero ahí en San Pedro Sula ya van más de 2,000. Pausa, ya regresamos. Saben, y solo las baleadas jazz con harina Doña Blanca saben tan bien. Fundación Amigos de Guarderías Infantiles te trae la 33 edición del Festival Folclórico Internacional, con la participación de Enanitos Verdes. Dale la vuelta al mundo y disfruta de la cultura y gastronomía internacional. Sábado 2 de marzo en Expo Centro. Te invitan Gente y Rock and Pop. Cooperativismo nace en Inglaterra en 1844. Acá en Honduras resalta por su trayectoria de 54 años la cooperativa ELCA. Logrando un desarrollo integral para sus más de 200,000 afiliados, esta institución traza como objetivo primordial brindar servicios de excelencia, creando e innovando productos financieros.
Con un modelo de administración democrático, la Asamblea General, representada por la Junta Directiva y la de Vigilancia, definen políticas para cumplir su fin principal, la responsabilidad social. Gracias a la confianza y lealtad de sus afiliados, Cooperativa Elda nos hace sentir orgullosamente ¡Catachos! Con ustedes a través de HRN, La Voz de Honduras, buenas tardes. ¿Dónde está la cooperación externa? Ya es momento para que arranquen con la fumigación. Otras veces lo hacían desde que se presentaban los primeros casos. Aquí en San Pedro Sula ya van más de 2000 y aún no arrancan con campañas masivas. Le hacemos el llamado al alcalde Armán Calidonio, nos dicen. Bueno, está con nosotros una dama que manejó el programa de dengue en la Secretaría de Salud, estuvo en esta dirección, luego tuvo la oportunidad de dirigir la Secretaría de Salud, la doctora Roxana Araujo. ¿Es momento ya para revisar, ver los protocolos y declarar una emergencia ante lo que se vive en San Pedro Sula? Muy buenas tardes, doctora Roxana Araujo. ¿Qué medidas se deben de tomar en este momento cuando ya hay varios afectados de esta enfermedad del dengue, que ya ha registrado la Secretaría de Salud muertes el año pasado? Buenas tardes. Con esa introducción que han hecho ambos, podría decirle que es una situación de una alerta sanitaria la que se está emitiendo en este momento, por lo que he escuchado y he leído en la Secretaría de Salud. Está circunscrito en dos departamentos específicamente, lo que es el incremento de los casos. En la costa norte, pues a expensas de Cortés, sobre todo en la ciudad de San Pedro Sula, y en Francisco Morazán, a expensas del Distrito Central. Con este panorama que se está viviendo en este momento, pues sí considero que es un tiempo oportuno para implementar lo que es las medidas de prevención y de control, más de control donde ya está el epidemia, por decirlo así, y de prevención en aquellas localidades donde todavía la incidencia se mantiene baja. Hay un documento de la Organización Panamericana de la Salud que se llama Estrategia de Gestión Integrada, que fue hecho específicamente aquí en nuestro país, fue el modelo a seguir en el 2004, y que ha tenido pocas modificaciones de aquí el tiempo a esto, y no es más que aquellos pasos o aquellas pautas que se debe de seguir según la incidencia de casos, según el índice de infestación, y pues que ya el país lo ha implementado en otras ocasiones. Ahora, doctora, ¿cómo hacerle entender a la gente las medidas de protección que se deben de tener y cómo hacerle entender a las autoridades que no hay necesidad de tener muertes para poder iniciar a combatir este insecto, debido a que por lo general estamos acostumbrados en el país a llamar alertas a todo tipo de acción que ocurra aquí, ya sea lluvias, enfermedades, etcétera, y empezar a aprobar licitaciones de emergencia? Mire, es sumamente complejo el tema, el problema, porque recuerde que ahora, si bien es cierto que los casos de dengue se han incrementado, ya no solo hablamos de eso, sino que hablamos de arbovirosis, incluyendo lo que es Zika y chikungunya. El problema no es tanto que la Secretaría de Salud o las autoridades competentes tengan que entenderlo. O sea, ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer, ya se sabe qué se tiene que tener en las primeras semanas o en los primeros meses, en el primer trimestre del año, insumos necesarios para poder hacer todas aquellas acciones
de prevención y de control donde ya está el brote. El problema son los factores multifactoriales que implica el desarrollo tanto del vector como del control de la enfermedad o la atención de la enfermedad. Porque eso ya no solo depende de la población, ya no solo depende de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, para que haya la presencia del vector en un índice de infestación alto, eso se debe al acúmulo de agua en recipientes en cantidades, podríamos decir, incontables. Y esto no es más que el racionamiento de agua, sobre todo en esta temporada seca o en esta temporada de verano. El otro factor fundamental es el déficit en la recolección de desechos, que esos son factores que inciden para que el mosquito pues se siga reproduciendo. Y ya en cuanto a la enfermedad, pues es la atención oportuna de los pacientes en los centros de salud y en los hospitales. Doctora, ¿será que tienen miedo de llamar a esto una emergencia y así evitar las compras directas? No considero que eso esté ocurriendo en este momento. Desde el año pasado, fue un año atípico, por decirlo así, en la incidencia de casos de dengue, no solo en nuestro país, sino que también en el resto de países del continente, donde la organización ya alertaba en octubre o noviembre una alta incidencia de casos. Si se te finaliza el año con una alta incidencia de casos, por ende, el siguiente año va a iniciar con una alta incidencia de casos, y es donde ahí la Secretaría de Salud actúa de forma inmediata. Si está circunscrito al municipio, por decirlo así, al departamento de Corteza, Expensas de San Pedro Sula, entonces se tiene que identificar aquellos barrios y colonias donde se tiene que hacer el control o un barrido del 100% de las viviendas con todas las acciones: eliminación de criaderos, aplicación de productos biológicos y la última instancia, que es la fumigación, porque eso se usa ya en último caso. Pero ya es una medida de control. Yo considero, pues sí, que los procesos de licitación son largos, son prolongados, y que deberían haber estado listos desde el año pasado, por decirlo así, para prever que esta situación se iba a dar, porque ya se estaba identificando desde octubre del año pasado una alta incidencia de casos que es inusual. Bien, muchísimas gracias a la exministra de Salud, Roxana Arau, que nos da a conocer que hay que contar con los insumos para poder controlar esta enfermedad. Vea que, no sé, esto es cuestión de especialistas, pero deberían ya hacer una revisión de lo que está pasando en San Pedro Sula. La situación de momento se controla, como explicaba la doctora Araujo, que conoce del tema, en muchos sectores del país, pero sí es oportuno revisar cómo estamos en algunas ciudades en cuanto a la atención del tema de aseo de solares, de recolección de basura. Y son temas que va a decir alguien: ah, esta es la misma cosa de siempre. Ojo, ya se están investigando 8 muertes. Se puede decir que la situación está controlada. ¿Cuándo vienen las reuniones que se han programado para revisar estadísticas? Doctora Edith Rodríguez, autoridad en la Secretaría de Salud, encargada de la unidad de vigilancia. ¿Qué números estamos manejando a este momento? Y no solamente de dengue, sino de otras enfermedades que, como señalaba la doctora Araujo, se están atendiendo en esta que ella denomina alerta sanitaria. Buenas tardes, doctora Rodríguez. Tardes, muchas gracias por el espacio que nos está brindando para poder dar a conocer la situación que tenemos a nivel de algunos departamentos o regiones sanitarias departamentales. Bueno, ya como usted estaba hablando sobre las medidas de prevención contra el dengue, y que ya conocemos pues cuáles son los regiones donde están más afectadas. También tenemos un aumento de casos de lo que es de las paperas. Esto debido a que hay personas que no se vacunaron el año pasado y entonces son susceptibles a desarrollar la enfermedad. Y yo no sé, pero no sé por qué la gente no acudió a todas las zonas cuando el año anterior la Secretaría de Salud estuvo vacunando a todas las personas que trabajaban en los mismos lugares, sobre todo lo que eran en maquilas, escuelas,
también en los establecimientos de mayor concentración de las personas, como en las penitenciarías, se vacunó a todas esas personas, como en los batallones. Entonces, es uno de los problemas que se nos están aumentando los casos de enterotiditis. Y siempre encabezado están San Pedro Sula, Cortés y Lloro. Son los que tenemos con un aumento de casos. En cuanto a tuberculosis, que es otro tema que tenemos, que son enfermedades que se transmiten fácilmente de una persona a otra. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado en lo que son las medidas de prevención, tanto para la parotiditis, dengue y lo que es tuberculosis. Parotiditis es un virus, el dengue es un virus, tuberculosis es una bacteria. Entonces, para tuberculosis se recomienda también que la persona, una vez que sienta que se le está bajando de peso, que tiene fiebre constante y malestar general, buscar el establecimiento de salud. En este momento nosotros lo tenemos para el número total de casos registrados para el año 2018, tenemos 2.870 en ese bloque, la vigilancia reportó. Entonces, las medidas que se están tomando es que la población que trabaja en maquilas, pues inmediatamente procedan a que esta persona reciba su tratamiento. También estamos dando instrucciones con la población migrante retornada. Sí, doctora, ¿cómo están coordinando con las alcaldías municipales y otros entes que apoyan estas campañas? Y aquí, bueno, podemos citar el caso de Tegucigalpa. Hay mucho lugar donde hay maleza, hay agua acumulada, no se recolecta la basura. En fin, si revisamos la periferia de las ciudades, alto riesgo para contaminación. Zonas residenciales de igual manera, sumado ahora la escasez de agua que se está presentando. Ahí tienes, mire, en San Pedro Sula, barrio Las Palmas, no se aguantan los zancudos por las tardes en el de la fumigación. Este ahí es un punto. Otro ejemplo. Sí, sucede en todo el país. Buenas tardes. Aquí, cerca del Mario Catarino Rivas, hay muchos solares sucios. Deberían coordinar con la autoridad sanitaria y la alcaldía para que nos vengan a apoyar. Otra consulta que nos envían en este momento, deberían de desmantelar un montón de negocios que no tienen ningún control, que no hay aseo y son focos de contaminación. Esto está pasando en el sector de Nueva Suyapa, nos dicen. Esto es aquí en la capital. Doctora, ¿cómo marcha ese contacto con la autoridad municipal? Tocumema, las mesas han creado lo que son las mesas intersectoriales, donde están conformados tanto por la municipalidad como otras instituciones, sean estas privadas y públicas, que tienen que ver con la parte de la del saneamiento. Recuerde que esto no solo le corresponde a la Secretaría de Salud. Las municipalidades han estado contratando personal para que apoye en lo que es recolección de todos los desechos que pueden ser acúmulos de basura. La otra cosa es que han estado distribuyendo agua en aquellas zonas donde hay no llega ni siquiera una vez a la semana el agua, pero sí pedimos que la población tiene que saber que tapar el cada uno de los recipientes deben de hacerlo con el plástico blanco o claro, no utilizar oscuro, porque esto, la oscuridad atrae más los zancudos. La otra parte, estamos nosotros para la otra semana con la señora ministra, ha estado reuniéndose y tiene reuniones semanalmente con la mesa intersectorial. Ahora lo estaba haciendo vía teléfono con lo que es Cortés y San Pedro Sula. Lo que pedimos, y que nos ayuden ustedes, los medios que son los que llegan casa por casa, es que cada una de las personas mantenga sus viviendas completamente limpias. Yo soy responsable de mi propia vivienda, pero el vecino es responsable de su vivienda. Entonces, y que nos den la oportunidad, cuando el personal de salud llegue a hacer una visita de cada una de ellas, le permitan poder pasar. Sé que en estos momentos la zona de inseguridades que tenemos hace que las personas no quieran abrir sus puertas de sus casas, pero que les pedimos que por favor se pueda hacer eso. Las fumigaciones se están haciendo durante la madrugada y horas de la noche, por eso es que la gente no va a ver, porque durante el día
es un desperdicio del insecticida, porque el insecticida que te coloca en estas horas es para el zancudo adulto. Nosotros en nuestra vivienda lo que tenemos que es eliminar las larvas. Si nuestra pila ha agarrado larva, lo que debemos hacer es colar el agua, porque sabemos que no podemos botarla por la misma escasez. Entonces se cuela el agua y poder eliminar las larvas. La otra cosa es que pillar bien las pilas y debajo de los lavaderos para poder evitar que el zancudo ponga los huevillos, sobre todo en esas zonas rugosas que tienen las pilas. Las personas que puedan comprarse ace y cloro, hacer la untadita, porque la untadita lo que sirve es para eliminar los huevos. ¿Sí? Sí. Muy bien, muchas gracias a la doctora Edith Rodríguez, que es la encargada de la Dirección de Vigilancia de la Secretaría de Salud, y deben sí coordinar con las alcaldías. Lastimosamente, y debo decirlo, aquí en la capital de la República insistimos, intentar localizar una autoridad municipal de las que deciden, ¿verdad? De las que deciden es difícil, porque sí tenemos acceso a los regidores, uno, dos, tres de la oposición, pero parece que su voz no tiene tanta incidencia a nivel de la corporación. Entraría también en este aviso las autoridades del Sanaá. Muchas veces dejan esos tragantes de aguas negras sueltos y empiezan a regarse todas esas aguas, y es una fetidez enorme. Bueno, y ahí están los zancudos. Pero también es responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? O sea, el ciudadano tiene que tener responsabilidad de donde vive y de donde trabaja, porque el problema aquí es que usted de un solar baldío y se hace el papo. Sí, también. Usted de un tragante que está botando agua y no llama, ni siquiera llama. Usted viene y la pila de su casa ni siquiera tiene abate, y que ya no dan abate, ¿va? O viene y ve que están los charcos de agua en los que viven en colonias que tienen cunetas, y lo que hace es tirarle la basura al vecino, y después esa cuneta se estanca, el agua se llena de basura y ninguno de los dos quiere lavar. Pero también es responsabilidad de nosotros como hondureños de limpiar nuestra casa y nuestra oficina, porque también aquí es otra cosa. Ay, que como no es mi casa, es la oficina, hay que hacer la volana. Vamos a la pausa. Aquí está la Loto. Las Esferitas de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Iniciamos el fin de semana con un sorteo más de Loto, hoy viernes 22 de febrero del 2019, cuando son las 3 en punto de la tarde. Y me encuentro en compañía de las firmas externas, quienes nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para certificar la transparencia. Y ahora, jugadores, damos inicio a la diversión de esta linda tarde, multiplicando su dinero con premiados y premiados mix. Así que al estar bien ese boletito, vamos a conocer el primer número seleccionado. El primer dígito es 1, el segundo dígito, atentos, es el 6, el primer número premiado es el 16. Conocemos el segundo número ganador, el primer dígito es el 2, el segundo dígito, atentos, porque este es el 3, el segundo número premiado es el 23. El resultado para premiados es 16 y 23. Ahora, jugadores, acompáñenme a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3, con la cual ustedes pueden ganarse 1,000,000 de lempiras. Conocemos el primer número seleccionado, y este es el 81, el segundo número. Es el 16, tercer número ganador. Es el 69. Los tres números ganadores son 81, 16 y 69. Soñadores, es momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar 60 veces su inversión. Mucha suerte a todos ustedes. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Preparados, y este es el 1, el segundo dígito. Es el 4. El número ganador para la diaria es el 14, con su símbolo de sueños, boda. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por la quijada derecha. Los números relacionados al 14 son el 91 y el 97. Finalizamos conociendo el número ganador para más 1. Preparados, este es el 1. Número ganador para la diaria en esta tarde es el 14, boda, y para más 1, 14, más 1. Muchas felicidades. Amigos, me despido, soy Daniela Cervellón y los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. We'll be right back.
compras desde 1.500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlántida, participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Vivir mejor es pagar menos, por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Pollo Kirby sin menudos, más tres piernitas, libra 24.20. Piernitas frescas de pollo rey, libra 34.20. Tajo de res para estofado premium o novillo, libra 81.85. Pañales Huggies Classic, variedad de tallas, 50 unidades, 110.65 cada uno. Válidas del 22 al 28 de febrero. Ahora más cerca de ti. Visítanos en nuestra nueva tienda, la Lima City Center, la Lima Cortés. Y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. La Colonia, acá te queremos. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, ahora te puedes parar. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Prueba las cremas Goicochea. Su fórmula con ingredientes de origen natural actúan al instante para que sientas tus piernas más livianas, más relajadas, como nuevas, mejorando la apariencia de la piel, incluso en zonas con arañas. Goicochea, el especialista en piernas. Ahora no hay excusa para eliminar el hongo de tus uñas y que recuperen su color natural. En este verano, Unesia te da un 20% de descuento. Unesia, el reparador de uñas. No todos son los que creen ser. Muy pronto. Este domingo en la noche del gol, tres involucrados en el tema del descenso cambiaron a sus entrenadores. ¿Cómo les fue a los bomberos que llegan al rescate? Debate, música, buen humor, polémica, todo. Todo en la noche del gol, domingo a las 9 por TSI. La noche del gol. Minutos, Andrea Cerón, media interactiva con nosotros. ¿Qué nos trae hoy, señorita? Buenas tardes. El día de hoy venimos con excelentes noticias, pero primeramente feliz tarde para ustedes y para todos los televidentes y oyentes de la tarde. Traemos excelentes noticias para que anden bien furiados su teléfono celular Tigo este fin de semana. Si tú quieres ganar muchísimo saldo en esta tarde, es el momento de que corras y agarres tu teléfono celular y empeces a marcar al asterisco 18010, ya que en esta tarde estaremos regalando 4 recargas de 300 lempiras con triple saldo incluido. Tú podrías ser uno de los afortunados o afortunadas en ganarte una de estas recargas, así que no esperes más y participa ya marcando el asterisco 18010 desde tu teléfono Tigo. Recuerda que no necesitas tener saldo para marcar al asterisco 18010 o enviar la palabra piso al 18010. Lo mejor de todo esto es que tú quedarás participando por 5.000 lempiras en efectivo para este mes de marzo. Así que si necesitas mucho piso para este mes de verano, es el momento que marques ya al asterisco 18010 desde tu teléfono Tigo. Apúrate ya y gánate una de estas recargas para que estés bien comunicado este fin de semana con tus seres queridos. Gana muchísimo saldo con Fuliados Emisoras Unidas marcando al asterisco 18010. Que tengan feliz tarde. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Gracias ¿qué a es para usted. El fin de semana, Sandrita? ¿Tiene fiesta hoy? No, no tengo fiesta. ¿No tiene fiesta? No. ¿No hay ninguna reunión ahí en la agenda social? No, por los momentos no. Ah, bueno, perfecto. Sí. Júntense los admiradores. Muy bien, vamos a esta hora de la tarde con don Eduardo Coto Tábora hasta San Pedro Sula, ya que hemos estado hablando hoy de conciertos, de manifestaciones. Hay un apoyo a nombre de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas, con los niños que padecen de cáncer, y un apoyo que como empresa se le brinda. Hay actividades que cubrimos desde San Pedro Sula. Don Eduardo Coto Tábora, buenas tardes. Thank you.
Así es, Rosendo Saraído Barrio, auditorio de HRE de La Voz de Honduras. Buenas tardes, así es, aquí estamos, televisión en vivo, preparándonos para todos nuestros contactos informativos en la tarde, pero una de las principales actividades y en la cual Corporación Televicentro es uno de sus fieles patrocinadores es el evento que se va a suscitar el próximo 23 de marzo aquí en las instalaciones de Expocentro de San Pedro Sula, esto en beneficio de la Fundación Hondureña de Niño contra el Cáncer. El 23 de marzo, uno de los eventos que siempre es esperado por los hondureños y especialmente por los sanpedranos, y es el Festival Gastronómico La Noche del Sabor, concierto internacional en San Pedro Sula. Esto es lo que nos manifiesta una de las personas del comité que preside o que son damas voluntarias, en este caso aquí en San Pedro Sula, Andrea Díaz, sobre las actividades que se tendrán previstas en este importante festival gastronómico y de música en San Pedro Sula. Gracias, nos sentimos súper emocionados porque ya se viene el Festival Noche del Sabor en beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Ya lo anunciamos oficialmente, invitamos a todos los hondureños a que asistan a esta gran noche, a pasar una noche extraordinaria en beneficio de los niños con cáncer. El sábado 23 de marzo, a partir de las 6 p.m. en Expocentro, en San Pedro Sula. Como decía usted, contamos con la participación de dos artistas internacionales en esta ocasión, así que estamos súper alegres. ¿Quiénes son ellos? Son Bacilos y Zion y Lennox, así que va a ser una noche llena de mucha música, mucho sabor, porque también participan con nosotros restaurantes prestigiosos de la ciudad, así que no se la pueden perder a partir de las 6 p.m. el sábado 23 de marzo. Aquí se da la buena combinación de la comida, de la música, incluso hasta del amor. Claro, así es, porque están apoyando a esta causa tan noble, así que invitamos a todos a que no se la pierdan y que asistan, que pasen una noche especial llena de música, llena de sabor, y sobre todo que sepan que al estar asistiendo, pues están asistiendo, aportando a esta gran causa. Ya los precios que se tienen previstos para que los hondureños, los sanpedranos, puedan asistir al Festival Noche del Sabor. Así es, los boletos ya están a la venta en todos los supermercados Colonial de San Pedro Sula, también en las oficinas de la Fundación en San Pedro Sula, Teucigalpa y La Ceiba. Tenemos tres localidades, lo que es Platinum, VIP y General, para darle la oportunidad a todos que puedan asistir. Así que los invitamos, no se la pierdan. Si quieren más información del evento, pueden entrar en nuestras redes sociales como Noche del Sabor. El Festival Noche del Sabor es para una gran causa. Así es. Como le decía, hay muchas formas en que usted puede apoyar a la Fundación Hondureña para Niños con Cáncer, y de hecho aprovecho el espacio, si quieren más información de cómo hacerlo, pueden visitar nuestra página salvamivida.org, y luego pues asistiendo a este evento, como lo he venido diciendo, Festival Noche del Sabor, es otra de las formas en que pueden apoyar a esta gran causa. Bueno, así que Saraí, Rosendo, Don Mario, se vienen el 23 de marzo aquí a San Pedro Sula para este importante festival, La Noche del Sabor. Esto en beneficio de la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer. Así que hay suficientes motivos para apoyarlos y para pasarla bien con amigos y sobre todo con la familia aquí en Expocentro de San Pedro Sula. Con ustedes a los estudios en Tegucigalpa. Muy bien, son las 3:12. A propósito, Televicentro y Emisoras Unidas han firmado un convenio con Gracia Méndez. Ella es la directora ejecutiva de Olimpiadas Especiales. Esto con la idea de apoyar decididamente los nobles objetivos de esta loable fundación. El convenio fue firmado por la licenciada Ana María Villeda y tiene la finalidad de apoyar a la fundación en su visibilización, recaudación de fondos, captación de nuevos miembros con capacidades especiales y, por supuesto, los voluntarios. Como inicio de esta hermosa alianza, se lanzó la campaña de apoyo a los atletas que estarán representando a Honduras en Abu Dhabi en el 2019 del 6 al 23 de marzo. Esta campaña fue grabada en el estadio José Simón Ascona. Bueno, y a propósito de esta actividad noble que cuenta con el auspicio de Emisoras Unidas y Televicentro, Yari Barahona Mesa nos amplía. Buenas tardes, Rosendo, Saraí, Mario, y estamos de fiestas tanto en Televicentro como en Emisoras Unidas, porque hoy se está firmando un importante convenio, esta vez
con las Olimpiadas Especiales. Licenciada Ana María Villeda de Capati, importante esta noticia que nos pone de fiesta. Así es, muy emocionado con un recibimiento que realmente le llega a uno al corazón. Y en este mes del amor y la amistad, pues cae muy bien sentirse querido y bien recibido, y para nosotros también demostrar que sí, en efecto, en estas empresas tan responsables sentimos la empatía y el amor hacia los hondureños y hacia personas, sobre todo niños, jóvenes, que hacen este gran esfuerzo para competir no solo en el mundo de hoy, sino que en unas Olimpiadas Especiales. Y aquí se trata de difundir el talento de estos jóvenes, que a pesar de sus capacidades especiales, pues nos representan muy bien en diferentes lugares en todo el mundo. Así es, yo me imagino que para todos los días que nos levantamos, como decía yo, uno se queja de cualquier problema insignificante, y cuando vemos estos padres de familia tan dedicados y estos jóvenes que no sienten ningún impedimento ni ninguna tristeza, al contrario, nos dan un ejemplo de vida que para ellos salir adelante es algo normal. Eso para mí es un ejemplo que debemos de comunicar en todos nuestros medios. Y pues hoy que me han dado este reconocimiento, yo más bien me siento que tengo que reconocerles a ellos, más bien todo el heroísmo y cómo representan a Honduras en el mundo. Le agradezco mucho la licenciada Ana María Villeda de Capati diciendo presente en este tipo de actividades. Gracias, Méndez, directora de Olimpiadas Especiales. ¿Cómo se sienten por el apoyo que se está brindando por parte de Televisa Entre Emisoras? Pues hoy estamos súper contentos, ¿verdad?, de tener esta alianza con Corporación Televicentro. Realmente para nosotros va a significar mucho poder llegar a miles de personas a nivel nacional, poder beneficiar mucho más atletas, ¿verdad? Actualmente te contamos con más de 2.000 atletas a nivel nacional. Queremos llegar a más, beneficiar más personas, y sobre todo queremos que juntos luchemos por la inclusión social de las personas con discapacidad. Cuéntenos, esta vez van a presentarnos ¿en dónde? Pues tenemos este reto ahorita en marzo, vamos a los Juegos Mundiales de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y vamos a estar con una delegación de 15 atletas que nos van a estar representando, ¿verdad? Yo sé que siempre vamos y tenemos el nombre de Honduras en alto. ¿Qué tipo de atletismo van a...? Tenemos el deporte de atletismo, de gimnasia rítmica y de natación. ¿Y cuántos son los jóvenes que nos van a representar en la delegación? Es de 15, los atletas son 9, ¿verdad? Van con sus entrenadores. Entonces, es un evento mundial donde hay más de 7.000 atletas, más de 170 países. Es toda una alegría. Bien, y aquí tengo parte de las campeonas que nos van a representar. Cuéntenos cómo se sienten una vez representando a Honduras. Sí, primera vez representando a Honduras, y estoy muy emocionada y muy feliz porque la verdad vamos a representar a Honduras con mucho orgullo, con mucha dedicación, para traer medallas de primer lugar, y así será. La medalla de oro, ¿verdad? Sí, claro, siempre. Para lo mejor para Honduras, y así será. ¿Y tú también, alegre, contenta? Sí. La medalla de oro también, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues ahí está entonces, miren estas campeonas. Compañeros, vamos a regresar con esta buena noticia hasta la cabina principal de HRN. Te entregamos nuestra bandera. Te llevas un abrazo y todo nuestro apoyo. Toda la fe que nos dibujarás una sonrisa. Y que pondrás a Honduras en lo más alto. Desde ya nos sentimos muy orgullosos de tener buenos atletas. Grandes hondureños que nos inspiran a ser mejores. Televicentro y Emisoras Unidas apoya con todo el corazón a Olimpiadas Especiales de Honduras en Abu Dhabi 2019. Muy bien, muchas gracias. Son las 3:07, señoras y señores. Nos acompaña esta tarde Kevin Hernández y Noé Vanegas del programa Ángeles para tu Hogar. Kevin, ¿en qué consiste este programa Ángeles para tu Hogar? Bueno, muy buenas tardes, gracias por el espacio y permitirnos estar aquí. Pues el programa consiste en poder proporcionarle a todas esas personas, amas de casa, que trabajan en un hogar, las empleadas domésticas, en poderles brindar una oportunidad de empleo, con el específicamente para dormida adentro, todas aquellas personas, mujeres que pueden trabajar en casa, haciendo las labores de la casa, con dormida adentro.
Noé, ¿y cómo pueden participar las personas que quieren o pretenden trabajar en oficios domésticos? Bueno, nosotros estamos aquí, gracias a HRN, a todo el auditorio a nivel nacional, anunciando el día de mañana, sábado 23 de febrero, tenemos la Feria de la Empleada Doméstica. ¿Esta feria en qué consiste? La Feria de la Empleada Doméstica consiste en hacer esta convocatoria toda aquella empleada doméstica, que sea niñera, cocinera, cuidadora de ancianos, de enfermos, aseadora, que dice yo quiero un trabajo pero no me dan oportunidad, venga a la feria, nosotros vamos a ayudar, solo tienen que llegar con la copia de la identidad. Pero nosotros les vamos a ayudar a conseguir los demás papeles, porque para poder ellas optar a la plaza necesitan sus antecedentes penales, policiales y otros documentos que si no los tienen a mano, igual nosotros les ayudaremos a conseguirlos. Kevin, ¿hay un número de teléfono rápidamente? Tenemos el 32-63-2093 y el 87-88-8976. 32-63-2093 y 87-88-8976. Muy bien, aquellas personas interesadas pueden marcar estos teléfonos y ponerse en contacto con Kevin Hernández o con Noé Vanegas del programa Ángeles para tu Hogar. Bien, una buena noticia, así es que con ella nos vamos a una pausa y ya regresamos. Recuerden que 45 revoluciones por minuto ya está listo. Porque sabemos que no puedes dejar de disfrutar del delicioso sabor de Campero, hemos creado para ti la Caja Campero, que contiene dos piezas, una papa mediana, una ensalada, un pan, una bebida, por tan solo 99 lempiras. Ahora en tu loncherita Campero, los juguetes de cómo entrenar a tu dragón 3 en Pollo Campero. Saludemos todos a Paco. Hola Paco. Hola Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que un día de aquí, a donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon, un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro, aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido, asepsia. Este sábado, en directo desde el Morazán de San Pedro Sula, Real España contra Lobos de la UPN. Partidazo entre dos de los mejores equipos en la actualidad. Duelo de grandes estrategas entre Restrepo y Nazar. Nuestra antesala comienza a las 6:30 de la tarde por TSI. Real España contra Lobos de la UPN. Es sábado por Deportes Televicentro, la casa de la Liga 5 Estrellas. Quiero que acompañen a conocer una parte que no todo el mundo ha visitado en Roatán, Turquoise Bay, este domingo a las 5:30 de la tarde por TSI en el Trip. Gracias, pueblo hondureño. Estás viendo HRN La Tarde. A continuación, Carlos Riddle presenta en HRN Live. Y más tarde, su voz en la denuncia. Seguimos adelante.
Bueno, está que arde la política porque, vea usted, en el Partido Nacional tenemos claro cómo están las aspiraciones. Sí, ahí... Pública ahí. Ya... Sí, está por ejemplo la una de... pública, la Ricardo, de Álvarez. Ricardo Álvarez. Y también ahí ya midiendo... Midiendo fuerzas, como acercándose un poquito el doctor Olivo. Tito Apura y Reinaldo Sánchez. Reinaldo Sánchez. Ahí en esos cuatro está la decisión del Partido Nacional. Vamos a el Partido Liberal. En el Partido Liberal, pues el obviamente... ¿El grupo de Elvin va a lanzar a alguien? Me imagino que sí, y el grupo también que va a lanzar a Luis Zelaya también, obviamente. Ahí tenemos dos. Ahí tenemos Estamos dos. Estamos hablando pero de los anda partidos... jugando también aquel otro joven del Partido Liberal. Oscar Melara. Oscar Melara. Ahí tenemos tres que pujan por la candidatura en el Partido Liberal. Y vamos a Libre. Donde tienen un cacique. Sí, Mel Zelaya. Llamado Manuel Zelaya Rosales. Pero... En las últimas horas aparece el movimiento 28 de junio postulando a Jorge Katz, que se ha llamado al silencio. Ya es oficial que lo van a lanzar, no sabemos si tiene el arraigo. Bueno, habría que medirse porque una cosa es salir por los medios, otra cosa es asumir posiciones de vanguardia o posiciones revolucionarias y otra cosa ya ponerse a consideración del conglomerado del camarada, como le dice amigo mío, sí, no, es un muchacho muy inteligente, no hay discusión, es muy activo en el Partido Libre, pero de eso a ocupar una posición, yo creo que le hace falta un poquito más de terreno que recorrer, medido con esos toros. Sí, acuérdese que ahí hay gente como, bueno, como Manuel Zelaya Rosales, que es el torón de ahí de Libre. Y también hay otros por ahí que no son menos dejados. Sí, está con nosotros el doctor Nelson Ávila, de la dirigencia de Libertad y Refundación. Ya corrió por una aspiración presidencial. ¿Cómo es economista, ven? Sí. Conoce muy bien la realidad nacional, etcétera, etcétera. Doctor Ávila, ¿cómo ven estas posiciones? ¿Es tiempo ya para comenzar a marcar una ruta de aspiraciones dentro de Libre? Buenas tardes, doctor Ávila. Pues buenas tardes, amigos. Le diré que hay diversas visiones, y la primera visión, y es que es la que nosotros tenemos, es luchar para derrocar a esta dictadura, porque es inconstitucional. Nos hemos concentrado en eso. Hay otros que tienen una visión, diríamos, de elecciones sobre el problema, se les olvida el contexto, se les olvida que hay un Tribunal Supremo, como le llaman, electoral, y un registro nacional de las personas. Es todo menos instituciones de credibilidad y de confianza. De forma tal que estas candidaturas prematuras, se las recordamos, por favor, sean maduros. La nación está por encima de cualquier interés de cualquier partido, está por encima de cualquier interés personal. Y para optar a un cargo de esta responsabilidad hay que tener enorme experiencia demostrada, enorme conocimiento, compromiso permanente, y eso se forja en un largo periodo de historia en donde se determine que no hay actitudes de traición. Es decir, que para usted este no es el momento de arrancar con aspiraciones dentro de Libre. Para nada, amigo. Yo creo que esto demuestra dos visiones, entre la visión que está ligada al proceso de transformación de la nación y que nosotros concebimos que la única forma es que generemos un amplio movimiento político que integre diversas corrientes, diversas formas de pensar para transformar la nación, porque esta nación, Chendo y todos los demás compañeros, no se va a transformar por una sola visión. Hay que conocer el pensamiento de todas las personas para que esta nación siga avanzando. El enorme problema que tenemos en Honduras no es de riqueza, no es un problema de que este es un país pobre, no, este es un país empobrecido con enormes condiciones, pero ha tenido incapacidad política para dirigirla, ha tenido gente que no conoce la nación, no sabe sobre política de Estado, y se ha dedicado esencialmente al latrocinio de las instituciones del Estado y la destrucción del Estado. Muy bien. Gracias, doctor Nelson gracias, Ávila. Doctor. No es tiempo, dice. No es tiempo. Ahí le dejamos que aprender mucho, el punto final, que hay que seguir madurando. Vamos con Jason. 3:27, información de última hora, sucesos en el norte del país. Jason Maldonado. Efectivamente, compañeros televidentes de HRN La Tarde a través de TSI, ubicados exactamente en las 7 calles de la zona viva conocida en San Pedro Sula, 16 avenida, donde hace pocos minutos sujetos desconocidos llegaron hasta este punto
interceptaron a los ocupantes de un vehículo tipo turismo color gris que quedó en este lugar, y como se pueden ver en las imágenes, estas dos personas los bajaron del vehículo y con armas de grueso calibre los bajaron, los tiraron al piso y posteriormente les dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida. Lo que se maneja también preliminarmente es de que ellos iban acompañados de una pequeña de 3 añitos, a cual los sicarios le perdonaron la vida y solamente acribillaron a balazos a los dos hombres, uno que vestía una calzoneta color negro y una camisa color blanca, el otro una calzoneta color blanca y camisa color morada. Los dos han quedado tirados aquí en plena avenida de la zona viva, de 16 avenida, como se le llama en este punto, donde, como les puedo mencionar, son dos hombres los que han fallecido con armas de grueso calibre. Estamos hablando que aproximadamente hay unos 30, 40 casquillos de armas de grueso calibre donde han quedado tendidas estas dos personas. Hasta el momento ya los ciudadanos que están en el lugar están preocupados, alarmados, porque es plena vía pública y donde estas personas por lo menos les perdonaron la vida a una niña 3 añitos, la cual ya está a resguardo de las autoridades policiales, pero siempre, como les puedo mencionar, con saña prácticamente les quitaron la vida, como con odio, ya que ellos, sus rostros quedaron desfigurados, los cuerpos desfigurados de las dos personas, dos jóvenes de aproximadamente unos 25 a 30 años, son los que han fallecido en un tiroteo que se registró aquí en la zona viva. Bueno, las autoridades ya llegaron hasta este punto. ¿Qué es lo que se maneja preliminarmente en este momento? Ok, bueno, las autoridades ya han llegado hasta este punto para acordonar la escena, pero todavía están a la espera de cuál es el informe principal, ya que en esta zona hay varias cámaras de seguridad, por lo cual se podría determinar quiénes habrían cometido este horrendo crimen prácticamente en la avenida Zona Viva en San Pedro Sula. ¿Qué se maneja preliminarmente, amigo? Bueno, las autoridades policiales todavía no se han querido referir a este lamentable crimen que se ha registrado hace pocos minutos aquí en la Zona Viva de San Pedro Sula. Subinspector, ¿qué se maneja preliminarmente hasta el momento? Se confirma 2 personas muertas. Hasta el momento no estamos verificando ahí lo que son vía cámara y estamos lo que es todo el sector para ver si lo van a matar con los vehículos sospechosos. ¿Usaron armas de grueso calibre estas personas? Según lo que se puede ver en escena. Según lo que se puede ver, sí. Se puede ver si usaron armas de grueso calibre. ¿En qué vehículo andaban los sicarios? En eso estamos ahorita, estamos investigando. ¿Cuántos habrían participado, cuántos vehículos preliminarmente? Pues por ahora no tenemos conocimiento, no estamos dando lo que es persecución según lo que manifiestan las personas. ¿Uno o dos vehículos habrían participado? No tenemos conocimiento de eso. Gracias, salvo una niña. Sí, eso es lo que se maneja hasta ahora. Okay, muchas gracias, su inspector, que en este momento todavía continúa tras la investigación, tras los hechores que cometieron este horrendo crimen en la zona viva aquí en San Pedro Sula y que tiene preocupado a toda la población. Por aquí hay restaurantes, aquí hay todo tipo de personas que circulan a diario. Bueno, aquí está el subcomisionado Adolfo Ordóñez. Bueno, subcomisionado, ¿qué es lo que se maneja referente a este crimen? ¿Qué elemento se maneja, maneja hasta ahora? Este tiroteo aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga. Tenemos esta lamentable noticia donde han perdido la vida 2 personas, de las cuales venían a un centro, a un comedor, a un restaurante, el cual interceptaron varias personas. Y que sin leer palabras, pues, dispararon en contra de la humanidad de esta persona, perdiendo la vida los dos. Y tenemos también una persona. Sí, al parecer, hicieron unas compras y le dieron seguimiento, al parecer. Y eso tenemos la información ahí. Están trabajando gente de inteligencia, dando con el paradero de los vehículos que participaron. Había una niña, les acompañaba una niña y les perdonaron la vida, le dijeron, la apartaron a la niña y empezaron a disparar contra ellos. Según la información que se tiene, al parecer así fue, estamos corroborando pues más información para poder dar con los hechores de este hecho. Bueno,
¿Cuál sería el principal móvil hasta el momento, su comisionado? Hasta el momento están agentes investigadores que darán respuesta en ese sentido. ¿Armas de ese calibre? ¿Cómo en qué edades andarían las víctimas? No, estamos al pendiente pues de levantamiento y vamos a dar los datos correspondientes a eso. Okay, muchas gracias al subcomisionado Adolfo Ordóñez. Bueno, subcomisionado, aquí el elemento principal es también las cámaras de seguridad, que hay varias. Así es, acuérdese que esto acaba de suceder, están los entes investigadores ya trabajando, los entes de inteligencia ya trabajando en el hecho. Estamos corroborando la información que nos venga llegando en este momento. Muchas gracias al subcomisionado Adolfo Ordóñez. Compañeros televidentes de HRN La Tarde a través de TSI, esto es lo último de noticias, lo que se está registrando aquí en la 16 avenida, 7 calle del barrio, aquí estamos hablando del barrio Suyapa en San Pedro Sula, donde se ha registrado este lamentable hecho criminal que ha cobrado la vida de dos hombres y que, gracias a Dios, una niña de aproximadamente unos 3 años, los sicarios le han respetado la vida y solamente terminaron con estas dos personas que se conducían con un vehículo tipo turismo color gris sin placas. Es lo que se maneja hasta este momento. Yo retorno con ustedes a cabinas principales. En gran con esta noticia de última hora desde la zona norte del país, dos víctimas mortales más. Bueno, se le perdonó, vamos a decir, gracias a Dios, en este caso la vida una menor. Seguimos con suceso, detención de integrante de grupo antisocial salvadoreño que estaba operando en Honduras. Información también de última hora. Alex Ladines, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Rosendo, y televidentes de La Tarde y escucha de HRN. Así es, como usted lo menciona, una persona de nacionalidad salvadoreña es detenida en tierras hondureñas. ¿Por qué delitos y por qué es expulsado del país? La comisaria de policía, Solay Ponce, nos amplía. Muy buenas. Buenas tardes. Efectivamente, este día, miembros del Departamento de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones, después de 3 días de intensas vigilancias, le han logrado dar detención a un ciudadano de origen salvadoreño de 35 años de edad, a quien únicamente se le conoce en nuestro país como Víctor Leonel, conocido también en el mundo criminal en El Salvador como Leo. Este presunto miembro de la estructura de la Mara MS en El Salvador, para ahí quien está siendo solicitado por su país de origen, porque pues se supone responsable del delito de robo de vehículos, delito por el cual también tiene pendiente de ejecución una orden de captura, por lo que en coordinación también con Interpol y el Departamento Antipandillas Transnacional se le ha logrado dar detención y hacer el respectivo rechazo migratorio. Él ya fue trasladado hacia la frontera con la hermana República del Salvador, donde será entregado a los funcionarios de la Policía Nacional de ese país. ¿Su ingreso al país fue de manera irregular, comisaria Ponce? Efectivamente, se ha logrado establecer que él no tiene pues ningún control en los puntos fronterizos de nuestro país, ¿verdad? Él entró de manera irregular al mismo. Todavía no hemos establecido la fecha exacta en la cual él hubiese ingresado. Sin embargo, al momento de tener conocimiento de que este ciudadano se encontraba en el territorio, comenzó la búsqueda, logrando hoy la detención. ¿Dónde se realizó la misma? La detención fue realizada en la salida al sur, en la colonia Luarque, ¿verdad? Presumimos que él también estaba pretendiendo ir hacia la zona sur del territorio. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de los miembros de Delitos contra la Vida, se le logró dar detención y ya va pues en camino hacia la frontera con la hermana República del Salvador. Muchísimas gracias. La comisaria Zulay Ponce, portavoz de la DPI, hablando para La Tarde y los escuchas de HRN. Don Rosendo, retorno con usted a Estudios Principal. Todo mundo pide las imágenes de Renate Espinal Amante, que se desplaza por el sector de Atlántida, llega a la zona de Cangrejal y se hizo la luz. Sí, exacto, no la vamos a poner acá, si quieren verla, una foto artística, si quieren verla, de maravilla. La modelo muy sexy. Ya me apené. Está...
Sí. No, no, ya estuvo. Es una foto ya, no, ya estuvo. De Renato. Si la quieren ver, que revisen el Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. La CIA ahí siguiendo lo que pasa en Venezuela, en Cúcuta, específicamente. Yo pensé que iba a entrar allá. Es Colombia. No. Iba a ir a Colombia. Pero voy a ir, eventualmente voy a ir. Estoy yendo con los de Colombia, la verdad. ¿Qué tal el concierto? ¿Lo ha visto? No, todavía no. Ah, bueno, mire. No. Aquí. Pero lo estoy viendo. Aquí tenemos a Montaner ahorita. A ver si ahí Paola nos pone un recuadro. Ahí está cantando Montaner, que ahora es cristiano. Sí, no sabía, no me daba cuenta de eso. Evangélico. Me voy a poner a investigar un poco más sobre eso, pues, sobre él. Bueno, ¿cómo está el mundo? Bien, yo quiero comenzar pues contarles por el día de ayer. Pudimos ver por telecadena pues, los premios latinos, los premios Lo Nuestro 2019, que fue una noche pues llena de talento, de música latina, pero no solamente eso, sino una noche llena de reconocimientos. El día de ayer decidieron reconocer pues la trayectoria de Roberto Carlos, este cantante brasileño, que ya ha vendido más de 150 millones de copias a nivel mundial. Pues él fue el artista que más, latino que más ha vendido pues discos. Pero no solamente él fue de los grandes ganadores el día de ayer, sino que también Ozuna se alzó el ganador de 9 galardones. Miren qué interesante, 9 de los 10 había sido nominado a 10 galardones, se llevó 9 el día de ayer, así que felicidades para él. Siempre la música latina muy importante, está pues arrasando en el mundo. Para aquellos que les gusten las actividades, el día de mañana sábado, pues hay música en el Redondel de los Artesanos, esto es por el Centro Cultural de España, en la Colonia Palmira, a partir de las 5 de la tarde, y es gratuito, pueden ir todos de 5 a 9, cantautores hondureños van a estar ahí presentando su música, así que todos invitados por ahí. Mañana también hay yoga, para los que les gusta hacer yoga, en el Parque Nacional de Picchu. Y por último, invitarlos a todos a que presencien los Óscares a partir de las 5 y media de la tarde, este domingo, no se lo pueden perder, para ver quiénes son los ganadores de estos premios. Vamos a ver si pueden encontrar más información sobre los nominados en la página de televicentro.hn, pleca Óscar, es decir, que no se lo pierdan. Muy bien, pues, gracias. Entonces, entrega especial gracias. De los Óscares. ¿No hay alguna dedicatoria ahí especial en la foto? No, pero si quieren verla, entren en mi Instagram, estoy como instaladora en Instagram, entren para verla por ahí. La dedicatoria es a la belleza natural de nuestro país. Sí. No, y es la marca también, lo suyo, lo bonito que tiene. Muchas gracias. Natural. Ya me empené. Muy obrigado. De nada. Bueno, nos vamos a la pausa. En breve estará Julio César Núñez, Jimmy Rodríguez, todo lo relacionado con el deporte. Reacciones sobre la presentación de Fabián Coito en cuestión de minutos. Un paso adelante, más que avanzar, es transformar vidas con educación de calidad. Es abrirnos paso en la tierra para producir bienestar. Emprender el camino desde la idea hasta la meta. Es ir tras la felicidad y el sueño que nos une. Y caminar a la par de un mundo que nunca se detiene. Cada día, desde hace 25 años, junto a ti, damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy. Ficosa, siempre un paso adelante. ¿Crees que es hot tener caspas? No, lo hot es el Hot Sale de Medicasp. Solo por este mes, Medicasp con un 20% de descuento. Luce un cabello sin caspa, porque Medicasp es el champú de grado farmacéutico que elimina el hongo de la caspa y sus síntomas. Aprovecha el 20% de descuento del Hot Sale de Medicasp. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido, asepsia. Nuestra página web está siempre al día. Ingresa a www.televicentro.hn e infórmate sobre lo que sucede en Honduras y el mundo. Tú decides qué ver. Sucesos, política, migración, economía, salud, internacionales, deportes, entretenimiento, tecnología, memes, viral, curiosidades. Además, estás a un clic de disfrutar el mejor contenido de los canales Televicentro, en vivo o a la carta. Si está pasando, está en televicentro.hn. Entra ahora e infórmate las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este sábado, en Acontecer Deportivo, es inevitable. Sí, hay futbolistas que consumen drogas y que están activos en el torneo de liga al no existir
el control doping. Además, noticias del juego que tendrán los equipos Motagua y Platense como campeones de Copa en Estados Unidos. Infórmese bien este sábado a la 1:30 de la tarde por TSI. XY, la rompe bocinas, te presenta las rolas más pedidas de la semana. El conteo de XY, la rompe bocinas. Domingos 10 de la mañana por TSI. El orgullo de estar informado. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Los Deportes en la Tarde, a las 3:44. Aquí estamos con Jimmy Rodríguez para actualizar en deportes lo más importante. Así es, Julio César, el abrazo para todos, gracias por la sintonía. Repasemos los partidos de la jornada 8 del torneo Clausura, que comenzarán a jugarse a partir de mañana sábado. Esta semana ha sido una semana de mucha información, de técnicos destituidos, designaciones de nuevos técnicos. Ha sido una semana en la que el nombramiento y la llegada de Fabián Coito a la selección nacional ha marginado un poco los comentarios sobre los juegos de la Liga Nacional, la goleada que sufrió Maratón también. Pero bueno, hay que meternos en la Liga. Sí, mañana sábado a dos partidos, Real España frente a Lobos Universitarios UPNFM, 7 de la noche en el Estadio Morazán con el arbitraje de Armando Castro. Muy bien, Honduras del Progreso y Maratón, atención, el líder invicto estará jugando en el Progreso Maratón con la mente puesta en la Liga Nacional y en nada más, nada más. El árbitro en el Progreso será David Cruz. Y el domingo se completará la fecha con tres partidos. A las 3 de la tarde, Real de Minas enfrentará al Olimpia en el Marcelo Tinoco de Dalí, y Melissa Pastrana ha sido nombrada para arbitrar este duelo. Ha egresado y naturalmente está considerada, así que será una de las grandes notas en Danlí. Bueno, el domingo en La Ceiba y sin público, a puerta cerrada, el Vida cumple su primer partido de sanción, recibirá a Platense. Este partido a las 3:30 será dirigido por Héctor Rodríguez. Y finalmente en el Estadio Nacional, Motagua frente a Juticalpa con el arbitraje de Raúl Castro. Son los partidos correspondientes a esta fecha 8 del torneo Clausura. Justamente de Motagua, atención, porque ha entrenado de tarde el actual campeón del fútbol de Honduras, que ha ido descendiendo, bajando posiciones de estar primero a estar actualmente quinto. Sí, ha ido ha sido un descenso casi sin freno. Espera estabilizarse por lo menos el domingo. Sin duda alguna, bueno, ahí estuvieron nuestros compañeros Alexis Moncada de HRN, también Carlos Ordóñez de Deporte TVC. Escuchemos a Eric Andino y a Diego Vázquez, lo que han señalado esta tarde. Breves declaraciones, ampliaremos obviamente en Ante la Afición a partir de las 8. Pero Eric Andino y Diego han hablado con los medios. Uno delantero siempre trabaja para mejorar, como te lo vuelvo a repetir, creo que en el día domingo es un bonito día para poder militarse con los goles y poder sumar aquí. ¿Y les preocupa que viene Wilmer Cruz y dicen que el técnico que debuta gana? ¿Esa situación les preocupa? No, para nada. Nosotros aquí en casa siempre hemos sido fuertes y esperamos el domingo pues seguir de la misma manera. Sí, seguro, sí, siempre es la exigencia, te vuelvo a repetir, la dictadura de los resultados, pero lo principal lo principal es jugar bien. Ganar es una novedad que siempre tenés que ganar en los equipos grandes. Entonces, la tarea nuestra es jugar bien, y entonces a medida que juguemos bien nos vamos a acercar al resultado. ¿Te Juticalpa siempre te fue bien, y aún cuando lo dirigió Wilmer Cruz en el pasado? Sí, son partidos anteriores que en el pasado, ahora seguramente seguro tienen la urgencia de conseguir un punto por la zona en la que están, y nosotros también por seguir peleando arriba. Muy bien,
Eric Andino, Diego Vázquez y el colega de Diego Vázquez que viene el domingo ya asumió en Juticalpa, ¿no? Wilmer Cruz incluso ya ha sido registrado en la Liga Nacional, así que está habilitado para entrar a la cancha y dirigir al equipo. Antes de ir a la pausa, tengo que saludar a una joven que está mirando el programa a la tarde en Santa Bárbara. Ah, mire. En un comedor donde está Rigo Sierra, que es nuestro corresponsal. Por cierto, saludos a Rigo, a Nelson y a su mamá Elvia, que se recupere. Karina Ortez se llama esta chica, de la cual Rigo está realmente impactado. Así que tenemos que enviarle saludos a Karina Ortez, allí en el comedor, en Sabana Grande. Perfecto, vamos a la pausa, Julio, y ya volvemos con más para tener el último segmento informativo de la tarde. Estamos de vuelta en este abierto de golf. Es el último hoyo. El público guarda silencio. Para los amantes de lo crujiente, llega la nueva Hot and Ready Gigante Crusty Chiste Pepperoni. Disfruta su orilla crujiente de asiago y parmesano por solo 119 lempiras. O si prefieres, sigue disfrutando de la Gigante Super Chiste Pepperoni con su orilla rellena de queso, siempre a 159 lempiras. Está lista y calientita esperándote. Mejor pizza, mejor precio, solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Tu corazón, el de tu auto. Tu potencia, la de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor Yo Curo Su Coche te receta usar camisas y pistones originales Toto. Adquiérelos solo en Autorepuesto. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto con garantía de fábrica solo en Autorepuesto. Distribuidor exclusivo en Honduras. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Saludamos todos a Paco. Paco. Mira, Paco. Yo tenía hemorroides tan seguido que vivía de pie. A donde fuera, estaba parado. No me podía sentar. Hasta que di el primer paso con Nixon. Un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales de adentro, aliviando desde la primera toma. No he vuelto a sufrir de hemorroides. Con Nixon me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia carbón. Exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido, asepsia. Este sábado en El Toque, la segunda parte de las mejores películas sobre fútbol. Además, Deportes TVC lanza campaña de apoyo a las Olimpiadas Especiales. Descubra de qué se trata. Y como siempre, los videos virales que son tendencia. El Toque, sábado, 2:30 de la tarde, por TSI. Estamos en Instagram como Televicentro-HN, la red social donde publicamos fotos exclusivas de nuestros presentadores. Te llevamos detrás de cámaras y a conocerlos más allá de la televisión. Dale like, comenta y chatea con ellos. Además, entérate de los grandes estrenos y eventos de los canales Televicentro. Toma tu celular ahora y síguenos en Instagram como Televicentro-HN. Este sábado, la hora del té viene mejor que nunca. Vení, acompañame, hombre. Es bonito, te vas a divertir, vas a ver. Puro tonto corriendo ahí, mira. Sí, al principio parece uno medio tonto porque no agarra el paso, pero después llega. A partir de las 5 de la tarde, a través de TSI. Bueno, volvemos. Aquí estamos en la cabina de HRN con Jimmy para seguir desarrollando este material deportivo. Así es, Julio César, atención porque este domingo será el sorteo del premundial, perdón, del Mundial Sub-20. 24 países son los que participan y Honduras es uno de estos de estas naciones que conocerá su suerte el domingo 10:30 de la mañana. Más o menos sobre esa hora. Ahí en el horario entre las 10:30 y las 11:30, el domingo, por cierto, en Canal 5, en el espacio de 5 Deportivo, estaremos transmitiendo en directo
este acontecimiento en el que estará el profe Tábora como técnico de la selección de Honduras. También viajó hoy Luis Brevé, que será un aliado importante en representación de la FENAFUT. Y bueno, Honduras está en el bombo 3, de manera que no va a jugar con los otros países que están en ese bombo 3. Y me imagino que también habrá alguna restricción de no jugar contra países de CONCACAF. De la misma confederación. O sea que en el bombo 1, las alternativas de rival de Honduras es Polonia, Portugal, Uruguay y Francia. Porque curiosamente hay dos de CONCACAF como cabeza de serie. Curioso. ¿No? Es un hecho bastante curioso. Y Panamá está en el bombo 4, que es el otro de CONCACAF, sí, que tampoco puede ser rival de nuestro país. Así que esperemos que haya una buena fortuna. Honduras nunca ha logrado pasar a una siguiente ronda en un mundial de esta categoría, solamente en sub-17. En sub-17 ya fuimos cuartos finalistas en el 2013 en Emiratos Árabes Unidos, y también en India fuimos o pasamos a octavos de final. O sea, en dos ocasiones se pasó a la siguiente ronda. No ha ocurrido eso con la sub-20. Esperemos que en Polonia sí pueda darse eso y que lleguemos lejos. Bueno, la idea o la misión de Tábora es conocer a sus rivales, pero también establecer, digamos, alguna logística que nos permita concentrar, viajar con anticipación, incluso jugar algún amistoso. Carlos Tábora, justo antes de abordar el avión, dio una declaración a Deportes TVC y también a HRN. Escuchemos al profe Tábora. Buenas tardes, amigo Rigo. Aquí, pues listo, tomando ya el vuelo a camino a Polonia, en el que estaremos participando en el sorteo de la Copa Sub-20. En nombre de Jesús, pues que todo salga bien. Estamos confiando y creyendo en el grupo de jugadores que tenemos. Veremos cuál va a ser el grupo de que nos tocará competir, y a partir de ahí generar la información y el análisis que podamos desarrollar. Bueno, ¿qué más? Kevin Álvarez. Kevin Álvarez, ¿dónde está Kevin Álvarez? Bueno, se mencionaba que iría a Suecia, aunque lo vinculaban al Malmo, que es un equipo más conocido, es el, digamos, más relevante en Suecia, pero llega a un equipo también histórico. Sí, ¿no? Conocido también en el fútbol europeo. ¿Cómo se pronuncia? Norrköping. Y FK Norrköping. Sí. Se escribe con Norrköping, pero sí, averiguaste con Santiago, a quien saludamos. Sí, Santiago. Y además con el propio Kevin, que en la entrevista habla de Norrköping. El Norrköping. Sí. Bueno, Kevin Álvarez dio sus primeras declaraciones como nuevo futbolista de este equipo. Es su segundo equipo como profesional. Él solo había jugado para Olimpia, acá en Honduras. Ha sido parte de selecciones también nacionales. Y nos alegra saber de que ya tiene equipo Kevin Álvarez. Otro legionario. Así es. Porque soy un jugador que le gustan los grandes retos. Pues estoy informado sobre la institución y es un equipo grande. Entonces, como me gustan los grandes retos, elegí un gran equipo como lo es Norrköping. Pues que estén mucho de mí, que vengo con muchas ganas de triunfar, de hacer las cosas bien y venir a aportarle bastante al equipo, y que la afición se sienta contenta con mi fichaje y de tenerme aquí. Kevin Álvarez en el Norrköping. Está jugando el torneo de Copa este equipo, hoy ganó 2-0, el torneo va a comenzar el 31 de marzo, así que Kevin va a tener posibilidad de adaptarse. Hace mucho frío, y estará seguramente a la orden ya para el torneo, ¿no? Sí. Torneo 2019, porque en Suecia, todos esos países escandinavos y muchos europeos, los torneos tratan de reducirlos a los meses más aptos para jugar fútbol. Este equipo ya está clasificado para la próxima edición de la Europa League. Sí, porque fue segundo. Por cierto, la Europa League, hoy se llevó a cabo el sorteo de sus octavos de final, partidos que se disputarán el 7 de marzo y el 14 del mismo mes. Exacto, y parece que estuviera involucrada la mano del hombre, ¿no? Porque no hay partido entre los favoritos. No hay. La verdad que fue afortunado en ese sentido, o fuimos afortunados, la verdad, porque sí, implica que los favoritos o los equipos más relevantes, los más grandes, deberían seguir adelante. Van a ser unos cuartos de final espectaculares, si los favoritos ganan, ¿no? Chelsea va contra Dinamo Kiev, el Frankfurt de Alemania contra el Inter, el Dinamo Zagreb ante Benfica, Napoli frente al Salzburg, Valencia ante Krasnodar,
Sevilla con el Slavia Praga, Arsenal ante el Rennes y Zenit contra Villarreal. Sí, formidable. Se supone que si los favoritos ganan, vamos a tener unos cuartos de final estupendos en la Europa League de la UEFA. Bueno, ya viene Carlos Riedel. Carlos Riedel está alistando todo para recibir a sus invitados en Carlos Riedel Presenta a través de HRN Live. Perfecto, así que vamos a ir con Carlos Riedel por TSI. Vamos a cerrar con Barcelona y Sevilla. Exacto. Habló Ernesto Valverde, que es el técnico del conjunto Blaugrana. Mañana, gran partido. Notable. Entre el Barça y el Sevilla por la Liga Española. Pero bueno, sabemos que el Sevilla en su campo es un equipo temible. Está sacando grandes resultados en su campo. Es verdad que fuera de casa no está al mismo nivel. De hecho, yo creo que es lo que le más está penalizando en esta en la trayectoria que está teniendo en los últimos meses. Y luego aparte de la cantidad de partidos que está jugando, está prácticamente en competición desde el principio de temporada, desde julio. Y bueno, es un rival duro que está consiguiendo grandes resultados con equipos de arriba en la tabla, sobre todo en casa, y el precedente nuestro del partido que hemos jugado allí es que hemos perdido, así que sabemos cómo es esto y también sabemos la importancia que tiene el partido. Es una de las visitas más difíciles que nos queda en esa segunda vuelta. Nosotros tenemos muy claro que el Barça ante nosotros pues siempre da una de sus mejores versiones. Yo queremos pensar que es porque nos respetan, porque estamos, bueno, pues compitiéndole todo lo que podemos, y bueno, esperemos que esta vez sea parecida a la última vez que jugamos aquí en esa eliminatoria de Copa, que tengamos nuestras oportunidades, que siempre las hemos tenido, pero lo que ha marcado siempre la diferencia ha sido esos momentos puntuales en los que pues a nosotros, por unas circunstancias u otras, nos ha faltado ese acierto, y ellos habitualmente pues sí que lo han tenido. Buenas tardes, Rosendo, Saraí, Mario, y miren ustedes, hoy estamos de fiesta nuevamente en Televicentro y Emisoras Unidas, porque nuevamente dicen presente a apoyar el talento hondureño, y esta vez se ha firmado un importante convenio con la productora Sin Fronteras. En primera instancia, Luciana Cafati, directora de adquisiciones de Televicentro. Buenas tardes. Así es, para nosotros como televisora hondureña es muy importante apoyar el contenido hondureño, y para esto es como un paso firme a eso. Apoyar no solo a sus productores, pero a sus historias, y es un orgullo poder hacerlo con Sin Fronteras, ya que ellos han tomado un liderazgo en distribuir estas historias por todo el mundo, no solo internamente, pero internacionalmente. Y mire, y esto es muchos de los tantos proyectos que se han venido apoyando en el arte cinematográfico en nuestro país, y son películas que traen mensajes. Exacto, en este caso en particular es del café. Es de las familias que trabajan en el café y lo importante que es pues esto para ellos y para el país. Y siento también de que para nosotros como hondureños es bonito poder tener un poquito o un vistazo a lo que lleva este producto, y como televisora poderlo distribuir en nuestros canales y poderlo poner en nuestras redes y hacerlo saber es importantísimo. Le agradezco mucho, y aquí don Carlos Membreño, bueno, cuéntenos parte de la historia, claro. de qué se trata, cuéntenos. Don Carlos, no Carlos. Carlos, bueno, no le gusta, igual que don Mario, miren ustedes. Don Mario, yo me sumo a la voz de don Mario. Es Carlos, bueno, la verdad no me siento contento de esta alianza estratégica, contento de este gran apoyo que brindan al séptimo arte, contento de que fomenten el arte, la cultura, la identidad, igual que nosotros como Productoras Sin Fronteras. Creando películas que marquen la historia de nuestro país, creando películas para que salgan con nombre 5 estrellas internacionalmente, hablando de una problemática social, de un tema social tan importante que involucra la columna vertebral del país, el café. Y por eso creamos en las 6 regiones, se grabó en las 6 regiones de café, se grabó en España y Alemania, y es un producto lleno del lado positivo y del sacrificio que sufren los productores actualmente. ¿Cómo se sienten que empresas líderes como Televicentro y Emisoras Unidas estén apoyando el talento hondureño? La verdad me siento contentísimo. La primera vez que estrenaron una película en Noche de Gala Hondureña fue una de nuestras películas, y eso me llena de orgullo, y seguir de la mano con ellos me llena de más motivación para seguir contando y creando cine. Una ley de cine que viene
a la vuelta de la esquina fomentar a todos esos pequeños, a esos productores de cine, también a los futuros productores de cine, a seguir soñando y creando, ¿verdad? Café con sabor a mi tierra, ¿cuándo en los cines? 19 de septiembre en las salas de cine a nivel nacional, estará también internacionalmente en Colombia, en Brasil y en otros países, y en festivales. Y lo que les puedo prometer es que después de que vean la película, la taza de café les va a saber diferente. Le agradezco mucho. Pues ahí está entonces con esta buena noticia. Rosendo, Saraí y Mario, regresamos con ustedes a la cabina.